Muy buenos días, estimadísima señorita y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva jornada de trabajo que constituye prácticamente la última del año 2021. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer volvernos a encontrar, aún sabiendo que puedo aportar modesta a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano, se puede un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. En estos días que se está desarrollando este simposio de investigación científica, me ha dado tanto gusto realmente de ver una cantidad de jóvenes ingenieros e ingenieras forestales, algunos que incluso recién se han graduado, participando en calidad. Ponentes, ¿no? ¿Qué experiencia más maravillosa, extraordinaria? Incluso estaba conversando anoche con una, bueno, egresada ya, la carrera de agronomía, que le di clase en el último ciclo presencial, en octavo ciclo le di clase a ella, y expuso también el día de ayer, creo fue, sí, el día de ayer expuso una ponencia muy interesante, y yo pensaba que ella ya era ingeniera agrónoma. Y justamente anoche estábamos conversando y me dice, ingeniero, le voy a mandar el link porque quiero que me acompañe, dice, a mi grado que va a ser en la tarde del día de mañana, me voy a graduar de ingeniera agrónoma. Entonces le digo, ¿y usted no será tuya? Y usted ya participó ayer como panelista, le digo. Sí, ingeniero, dice, dice, hice una exposición de mi proyecto de investigación de tesis, dice. Entonces, dice, me gustaría realmente contar con usted, dice, me voy a graduar el día viernes en la tarde a través de la plataforma Zoom. Oiga, me dio un gusto extraordinario. Yo siempre digo que no hay cosa más hermosa que en la vida uno encontrarse con seres humanos extraordinarios, ¿no? Y para mí siempre yo digo que la dualidad perfecta, el dualismo perfecto es cuando uno encuentra personas de estas características, ¿no? Que aparte de ser extraordinarios, probos, ingenieros e ingenieras forestales o de la profesión que sea, son extraordinarias personas, ¿no? Yo creo que el mundo necesita de personas extraordinarias. Estamos viviendo realmente épocas muy convulsionadas en el mundo entero, no solo en el Ecuador, y por lo tanto requerimos de seres humanos extraordinarios que definitivamente vengan a transformar esta realidad social en la cual nos desenvolvemos, ¿no? Así que la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica, fíjense que constituye prácticamente la última del año 2021, lo que yo siempre les digo, ¿no? Todo es circunstancial porque llega, sucede y pasa. Recién parecía que iniciamos clases por allá por el 18 de octubre. Miren, ya prácticamente estamos terminando el año 2021 y nos avecinamos ya a prestar a recibir el año 2022. Fíjense que por eso yo creo que tiene mucha, mucha verdad la frase que dice el señor Einstein. Él dice generalmente que el recurso más importante en la vida de los seres humanos es el tiempo. Fíjense, el recurso más importante en la vida de los seres humanos, él dice que es el tiempo. Grant no dice que es el dinero, no dice que son las cuestiones materiales, porque generalmente uno en la vida, a veces lo que más debe tener son cosas que contar más antes que cosas que mostrar, ¿no? Entonces él dice que el recurso más importante de los seres humanos es el tiempo. Y que básicamente al tiempo se le puede dar dos tipos de tratamiento. El uno generalmente es cuando desperdiciamos el tiempo, así cuando no aprovechamos el tiempo en prepararnos como personas, en prepararnos como seres humanos, en prepararnos como profesionales. Entonces él dice que ahí generalmente ese recurso tan importante de las personas se malgasta, se pierde. Y la segunda forma que él dice de aprovechar ese recurso importantísimo en la vida de todos nosotros es invirtiendo en el tiempo, es decir, cuando invertimos en nuestra formación, cuando invertimos en el crecimiento personal. Y él dice que la experiencia no sirve de nada si la experiencia no permite el crecimiento espiritual y el crecimiento material de las personas. Fíjense, o sea, usted puede tener 30, 40 años de trabajo, de docencia, pero si esa experiencia no le permite crecer como ser humano, como persona, definitivamente no ha servido en vano realmente lo que ha vivido, ¿no? Y lo dice Einstein, ¿no? No lo dice cualquiera, no lo digo yo, sino que realmente él dice que el tiempo es el recurso más importante que tenemos los seres humanos. Así que realmente les pido que aprovechen de la mejor manera el tiempo. Ustedes prácticamente ya están en la
en la cuenta regresiva de retirarse de la universidad. Fíjense que hay algunos estudiantes que están en décimo ciclo de la carrera y estaba conversando con una de ellas el día lunes, creo que era, y me decía, ingeniero, prácticamente el otro ciclo, o el otro año, perdón, dice, nosotros ya nos vamos de la carrera, o sea, no somos parte de la carrera, ya somos no graduados, somos no titulados, o somos no egresados, ¿no? Y por lo tanto, ya no somos parte incluyente de la carrera. Miren, y a veces uno no interioriza, no valoriza realmente lo que uno está viviendo en su momento, ¿no? Por eso yo siempre digo de que la relación y la convivencia social en un grupo humano, en un grupo de seres humanos como los que yo tengo aquí al frente mío, es de fundamental importancia, ¿no? Yo siempre digo generalmente de que no hay cosa más hermosa que a uno lo recuerden definitivamente por las huellas que deja, mas no por las cuestiones que destruye, ¿no? Y a veces uno puede destruir con una palabra, uno puede destruir realmente con un gesto, uno puede destruir realmente con algo de manera imperceptible en un ser humano. Generalmente hay mucha gente que piensa que uno puede herir a través de un arma, a través, no sé, de una cuestión material, a través de una cuestión que sea dura, que pueda, qué sé yo, causar mucho daño físico en las personas. A veces a las personas se les hace mucho daño a través de las palabras, ¿no? A través de las acciones, a través de los gestos. Yo creo que eso es importantísimo realmente valorarlo. Uno siempre cuando se dirige a otra persona debe recordar y debe tomar en cuenta cómo quisiera que lo traten a uno, ¿no? O cómo quisiera que la traten a su mamacita, cómo quisiera que lo traten a su papacito, a su hermano, a su familiar, a lo que más quiere, ¿no? Una palabra puede matar. Estaba leyendo un libro que es particularmente hermoso, a mí me gusta mucho, es un clásico de la literatura y generalmente se llama El poder de la palabra, ¿no? Y generalmente dice de que, ¿por qué las personas, por qué los gobernantes tienen poder? Porque tienen el don de la palabra, ¿no? Y generalmente las personas, a través de ese don de la palabra, así como se puede construir, se puede edificar personas, se puede edificar seres humanos, se puede contribuir a construir realmente en el crecimiento personal, en el crecimiento espiritual, dice asimismo de que se puede matar, se puede destruir a una persona con una palabra, con un gesto, con una seña, con algo que definitivamente vaya a menoscabar su integridad física, su integridad personal. No recuerden que todos somos seres humanos que provenimos de un papacito, de una mamacita y que realmente es lo que más adoramos, lo que más atesoramos. Yo siempre a primera hora, es una costumbre que tengo ya a partir de la pandemia. La pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas, ¿verdad? Es una costumbre que tengo a partir de la pandemia de todos los días hablar con mi mamacita y prácticamente yo creo que nunca deja de enseñar. Y yo creo que lo que más aprendí de ella es la dulzura, la ternura de su lenguaje. Generalmente dicen que el lenguaje es como una atarraya, es como una, qué sé yo, algo que usted bota para pescar. Si realmente su lenguaje es bueno, pescará una muy buena pesca, tendrá realmente pescados, tendrá realmente, qué sé yo, algo que sea muy útil para usted. Pero si realmente su lenguaje también es un lenguaje que destruye, que eso es, que realmente puede producir mucho daño, generalmente usted va a cosechar lo mismo, ¿eh? Así es de que generalmente dicen que hay que sembrar para poder cosechar. Y yo les digo sinceramente, si a mí Dios me diera la oportunidad de volver a nacer, y siempre les digo a mis estudiantes aquello, me decía anoche esta chica de agronomía, siempre me acuerdo, decía usted, de la metrópoli, qué escalera, ¿no? Y ella justamente fue una de las que visitó Calera, y dice, son cuatro casas que hay ahí. Y yo siempre digo, me acuerdo, decía ella, que usted decía que si yo, Dios volviera a dar la oportunidad de volver a nacer, quisiera nacer ahí mismo, en ese mismo hogar, porque no aprendí muchas cosas, tal vez, o no tuve muchas cosas en cuestiones materiales, pero nunca me faltó realmente el cariño y la ternura. Yo creo que el lenguaje es fundamental, el lenguaje es fundamental. Así como yo que digo, lo que no se nomencla no existe, lo que se habla existe también. Y cuando ese lenguaje generalmente es un lenguaje que menoscaba la integridad de los seres humanos, que menoscaba la integridad de las personas, definitivamente se puede constituir en un arma letal, ¿no? Así que aprovechen estos pocos tiempitos que ya les queda de convivencia para tratar de tener interrelaciones personales. Definitivamente la vida es así, ¿verdad? La vida es tan corta. En este fin de semana falleció un compañero docente de la facultad y da la casualidad que con este compañero docente, fíjense lo que son las cosas de la vida, ¿no? Por eso, a mí me gusta contar este tipo de cosas,
Posiblemente después se olviden de todo, ¿no? Se olviden de todas las cuestiones académicas que les he enseñado, pero no se olviden de este tipo de cuestiones, ¿no? Falleció un compañero el día sábado, justamente, y da la casualidad que cuando yo les conté a ustedes que en el año 1995, 95, 96, iniciaba en la carrera como director de la carrera, ese para mí es un año fatídico, porque justamente es el año que falleció mi papacito, siempre para mí es el referente 95, 55, para mí siempre es una fecha funesta ese día. Y me acuerdo que yo no tenía ninguna experiencia para ser director de la carrera de Ingeniería Forestal, no tenía creo que ni los méritos, ¿verdad? No tenía, porque estaba muy joven, tenía muchas, qué sé yo, falencias todavía en la vida profesional. Y el director de la carrera de Ingeniería Agrícola, porque en ese tiempo habían tres carreras, agronomía, agrícola y forestal. Y el director de la carrera de Ingeniería Agrícola era un compañero ingeniero agrícola, muy inteligente, muy capaz, pero sobre todo muy solidario. Como agrícola estaba cerquita de forestal, siempre me llegaba a ver para instruirme cómo hacer el horario. Porque si a mí me tocó, por ejemplo, hacer el horario, me tocó hacer tres horarios. Me tocó hacer el horario del sistema modular que se instauraba. Me tocó hacer el horario del sistema tradicional que terminaba por asignaturas y me tocó hacer un horario híbrido, en donde habían estudiantes que perdían el ciclo o perdían el año, como ese tiempo se llamaba, en el sistema tradicional y se los cogía el sistema modular. Entonces había que hacer tres horarios. Y yo la verdad que andaba perdido, ¿verdad? Oiga, pero ese compañero era tan solidario, era un poquito mayor a mí, era como mi padre, ¿verdad? Y yo en ese tiempo que justamente no tenía a mi papá, creo que tenía 3 o 4 meses de que mi papá había fallecido, estaba tiernita mi herida, súper tierna, sigue tierna la herida, porque eso nunca desaparece, nunca sana, nunca se cura. Y llegaba a la carrera y me indicaba, me decía, mira, sabes que tienes que hacer de esta manera, vas a tener reunión de consejo académico, mira, tienes que planificar de esta forma, las actas tienes que instruirle a tu secretaria que haga de esta forma, qué sé yo, tienes que tratar de planificar todo el ciclo académico, las actividades curriculares y extracurriculares. O sea, era un tipo extraordinario, ya había sido, creo, director de la carrera de Ingeniería Agrícola 1 o 2 veces, y yo el recuerdo más bonito que tenía de él era de que yo en ese tiempo no tenía vehículo, no tenía vehículo. Y él tenía, me acuerdo, una camionetita roja, muy bonita, una camioneta linda, una camioneta. Y a veces yo me quedaba más de las 12:30 porque yo soy así, cuando me entrego algo, me entrego con alma, vida y corazón. Y a veces yo salía a la 1 y él salía a esa hora. Y me pasaba bien, y me pasaba dejando por la casa. O sea, un tipo muy, muy jovial, muy chistoso también, muy interesante. Y me tocó fuerte a mí el día sábado que me enteré que había fallecido él. Y fíjense, la vida no es nada. Así que de nada sirve que nos vivamos peleando algunos de los docentes por la carga horaria, los estudiantes, que sea por cualquier cosa, las familias por cualquier situación. Y prácticamente a veces no reconsideramos de que la vida es un suspiro, la vida realmente hoy estamos, mañana no estamos. Y me dio tanta pena de este compañero. Pero lo que más deploré, lo que más deploré y lo que más me molestó, es de que hay un grupo que todavía tenemos los decanos, los que éramos decanos, y ahí estaban también los directores de carrera. Entonces, después yo fui decano después de eso, y bueno, yo le dije a él que me colabore como director de la carrera de Ingeniería Agrícola, y siempre era mi team, siempre era mi equipo el que yo trabajaba con él, otro compañero agrónomo también que ya se retiró, y teníamos un grupo grande, se llamaba decanato de la facultad, una cuestión de eso, y ese grupo se lo siguen activando, yo solo leo nomás. Y el día sábado ese grupo estallaba de tanto que escribía. Qué bestia, decían que había sido una persona maravillosa, extraordinaria, fabulosa. Yo me sentía tan intrigado y me sentía tan, como decía, tan dolido de que posiblemente a él nunca le dijeron en vida que se jubiló, se fue, se jubiló, creo hace unos 3 años se jubiló. Y de ahí nunca lo volví a ver, ¿verdad? Nunca lo volví a ver, se jubiló, nunca lo volví a ver. Pero el día sábado, ese grupo de los decanos que yo no lo he visto funcionando tiempos ya, el día viernes estallaba en mensajes. Incluso había una persona que le decía que ha sido como su padre, ¿verdad? Le dijo, tú fuiste mi padre. Y decía entre mí, qué lindo que hubiera sabido eso en vida. Las palabras, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, es un poder.
Las palabras matan o las palabras construyen. Y a veces uno hay que ponerse en la posición del otro. Y ahí generalmente es lo que decimos que es la empatía, la empatía. A mí siempre me gusta hablar aquello. Y tuve una, oiga, a mí la vida me da experiencias tan maravillosas. Esta semana tuve una conversación maravillosa con un estudiante que es del campo, igual que yo. Y me dijo, ingeniero, yo me puedo perder cualquier clase de usted, todas, porque después las veo en la grabación. Pero yo lo que no me pierdo son los encuadres. Nunca me quiero perder los encuadres. Y sígalos haciendo así, porque él tiene está ya en un curso bastante elevado, está en décimo. Y entonces les digo sinceramente, la palabra edifica y la palabra destruye. Y vivimos en una sociedad convulsionada, ¿verdad? A veces cuando uno ya se va, quieren hacer los reencuentros, ¿verdad? Nosotros ahorita, la promoción que yo me gradué, han formado, tengo ahora por Navidad un grupo, se llama Compas Forestales, así se llama el grupo. Oiga, qué cantidad de compañeros que escriben, compañeros que realmente en las aulas universitarias nunca se expresaron, nunca, nunca, nunca. Y hay incluso uno de ellos que me llamó a mí el día domingo, creo que me llamó, está por la Guabrio, él. Y me dijo, mira, Víctor Hugo, sabes que hemos formado un grupo, pero tú no interactúas, dice, no dices nada en el grupo. ¿Por qué no intervienes? Le digo, bueno, en primer lugar, yo soy muy malo en redes sociales, soy flojísimo en este tipo de cosas. Y en segundo lugar, porque no me nace hacerlo, ¿no? Dice, porque queremos hacer un reencuentro ahora por Navidad, aunque sea vía Zoom, queremos reunirnos. Oiga, perdimos 5 años de nuestra vida en la universidad. Y no hicimos nunca nada, ¿verdad? Les voy a contar cómo egresé yo. Se voy a contar una y ya empezamos las exposiciones. Las exposiciones para comida, ¿no? Me interesa más eso. Me interesa más dar testimonios de vida, ¿no? Que es lo que uno más se acuerda. Verán cómo egresé yo. Nosotros antes teníamos por trimestre las asignaturas. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Y en el tercer trimestre, nosotros teníamos 2 semanas de exámenes, ¿verdad? 2 semanas. En la última semana, siempre poníamos las materias blandas, que se dicen, ¿no? Y me acuerdo que la materia, coincidencialmente, miren, cómo son las cosas de la vida, oiga. Coincidencialmente, la materia que pusimos de último examen, el día viernes, un viernes, fue la materia de proyectos. Proyectos, fíjense. Oiga, qué coincidencias, hombre. Proyectos, fue la materia que teníamos, creo que el examen lo pusimos de 10 a 12, creo. El examen. Y éramos ya en quinto año, como en ese tiempo se decía, de los 65 que fuimos en primer ciclo, terminamos 14 compañeros, 14, que son los que ahorita están en ese grupo, que activan y que escriben toditos los días. ¿Qué bestia? ¿Cómo mandan mensajes de ser buenas personas, de ser buenos seres humanos? Es extraordinario el grupo, entre comillas, extraordinario. Y fuimos a ese examen, ¿no? Y teníamos, primera hora, creo, no sé, otra, creo teníamos una asignatura llamada áreas protegidas. Y eran las materias facilitas de quinto. Y ese era el último examen. Proyectos se llamaban, no eran ni de investigación, a proyectos se llamaban. Creo que se llamaba proyectos forestales, así se llamaba la asignatura. Y fuimos a dar el examen y el profesor nos dijo que escribamos un problema de investigación y eso le pongamos unas hipótesis. Dijo, es todo el examen, tema libre. Un problema de investigación. Y me ponen las hipótesis. Y como antes se daban los exámenes en papel, ministro, ¿verdad? A puño y letra se daban los exámenes. Así eran. Entonces digo, primera pregunta, escriban un problema de investigación, ya se pongan la hipótesis. Punto. Y es el examen. Sencillísimo. Ya estábamos algunos encaminados en eso. Entramos al examen. Yo hice el examen muy rápido. Y salí primerito del examen. De los 14 salí primerito. Y salí. Me paré en las graditas ahí en la carrera, porque ya habíamos pasado donde está la MED, habíamos pasado el edificio nuevo, ya los últimos años. Y cuando salí no había nadie, porque mis compañeros ya estaban dando el examen, toda la carrera andaba en exámenes, muy poquitos encontraba uno afuera con la. Entonces yo vi que no había nada, justo el bus pasaba por ahí por el frente de la carrera, por ahí pasaba el bus urbano, ¿verdad? Por ahí pasaba antes. Tomé el bus y me fui a mi casa. Desde ahí nunca más los volví a ver. Nunca, nunca más, nunca más. Nunca más. Y eso nos pasa a nosotros en la universidad cuando interiorizamos, ¿verdad?
Después queremos hacer reencuentros, que no sé qué cuestión, que lo otro. ¿Para qué? ¿Para qué? Si cuando tenemos la posibilidad de nomenclar, de expresar a viva voz lo que verdaderamente uno siente, para bien o para mal, no lo hace. Así que, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, dicen que Navidad es época de paz, dicen que hay que hacer un balance de las cosas buenas y de las cosas malas, y realmente estoy haciendo aquello, ¿no? Yo siempre digo de que en la vida hay que aprovechar las circunstancias. Todo es circunstancial. Llega, sucede y pasa. Llega, sucede y pasa. Yo el día martes tenía una conferencia. Estaba súper nervioso, súper nervioso. Tenía las 4:30, ¿verdad? Estaba nerviosísimo. Porque somos seres humanos. Toda la vida somos nerviosos. Toda la vida. Yo toda mi vida, mi mamá dice que yo era el hombre más nervioso de la vida. Estaba súper nervioso, ¿verdad? Y había preparado la conferencia para 14 minutos porque eran 15. Terminé en 13:05 y bueno, me hicieron unas dos preguntas por ahí. Y cuando ya salí, nuevamente reafirmé que todo es circunstancial. Llega, sucede y pasa. Y la vida es así, ¿verdad? Llega, sucede y pasa. Así que, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, mi mensaje es realmente de que aprovechemos al máximo y tratemos de tener convivencia social en nuestra familia, en nuestra casa, en esto que es la vida de nosotros, ¿no? Acá hacemos academia, acá vivimos. Yo desde las 6:30 que subo a marcar en la universidad, ya estoy acá. Esta es nuestra vida. Y ustedes son mi familia. Yo siempre digo que aquí adelante yo veo ya los futuros ingenieros e ingenieras forestales que van a participar en las diferentes instituciones públicas, privadas, haciendo las políticas forestales, haciendo las políticas ambientales. Y definitivamente necesitamos tener una muy buena convivencia social. Así que la más cordial bienvenida a esta que constituye la última actividad académica del año 2021, ¿no? Y nos vamos a prestar entonces y vamos a revisar la planificación académica de la asignatura del día de hoy. Ahora sí, para lo que vinimos, ¿no? Vamos a ver entonces en primera instancia la exposición de los temas 3 y 4 del documento guía. Aprovechen para hacer exposiciones magistrales extraordinarias. Recuerden que en la vida hay dos formas de hacer las cosas, ordinarias y extraordinarias. Ordinaria es la que hace todo el mundo, ¿no? Aquella que no hay ninguna preparación, a trancas y barrancas, como salga. La extraordinaria es la que a mí me gusta y la que quiero que ustedes hagan y se acostumbren a hacer en la vida. Pero no solo cuando estén conmigo, ¿eh? Me dio tanto gusto esta chica que expuso ayer y expuso con todas las 14 reglas de PowerPoint. Y vean que yo solo le di un añito, clase, un añito, un añito. Número de láminas abajo. Ya no estábamos conversando de eso. Ingeniero, eso no me olvido nunca, dice. ¿No? Entonces, vamos a hacer una exposición extraordinaria. Además, aprovechen de estos espacios porque ya les va quedando poco tiempo para poder exponer. Y anoche le afirmamos con ella lo que yo siempre les digo, ¿no? Cuando uno expone, hay dos motivaciones. Ella se gradúa mañana en la tarde. Mañana en la tarde se gradúa. Le digo las dos motivaciones, ¿verdad? Primero, la motivación académica. Es decir, la motivación mediante la cual usted obtiene un título profesional o un punto, dos puntos por una exposición. Pero la segunda motivación es la sentimental. Es la motivación realmente familiar. Es la motivación mediante la cual uno dice, va por ti, va por ti, va por ti. Es decir, ahí es cuando la emoción ya se acuerda a la memoria cuáles son los orígenes suyos, ¿no? Entonces, aprovechen de estos espacios, motívense, activen la emoción para exponer de manera magistral, extraordinaria. Además, ya hay que ir contando de manera regresiva las exposiciones, ya. Al menos en mi materia quedan muy poquitas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hacer la exposición, ¿no? No se olviden que, si Dios lo permite, el día jueves 6 de enero tenemos la exposición del proyecto ya de investigación de una parte. Así que ahí sí tiene que ser como ya, como en la graduación, ¿no? Porque nos falta solo la última parte y se acabó la asignatura, se acabó. Se acabó la asignatura. Entonces, por favor, tratemos de hacer las cosas extraordinariamente bien, ¿no? Quiero preguntarle a Jordi, que es mi asistente de cátedra, quiero preguntarle, por favor, cómo están los resultados de la última exposición del ranking, por favor, para de esa manera entonces arrancar las exposiciones del día de hoy. Jordi, por favor, tenga la bondad. Bien, ingeniero. Gracias. En la exposición, bueno, como sabemos, tenía una exposición. El grupo 1 ha tenido 1,65. El grupo 2, por ahora lleva la delantera con 1,67. Y el grupo 3, 4 y 5, al igual que el grupo 1, tiene 1,65. Perfecto, muchísimas gracias, mi señor Jordi. Estamos entonces a la par en el ranking. Recuerden que el ranking es para crecer académicamente. En ningún momento tiene
el carácter de ser peyorativo, sino realmente de crecer académicamente, ¿no? Entonces está liderando el ranking el grupo número 2 y los tres grupos están empatados. Así que entonces hoy tenemos la posibilidad de poder realmente hacer presentaciones de carácter extraordinarias. Además ya vi sus exposiciones, están muy bien, bastante bien ya. Qué bonito cuando uno ve realmente ese tipo de exposiciones gráficas, tipo de exposiciones magistrales. A mí me deleita realmente ver aquello. Yo siempre digo que el éxito de estudiantes es el éxito de la universidad, es el éxito de los docentes, es el éxito de toda la comunidad universitaria. Si ustedes tienen éxito, tiene éxito la institución académica, ¿no? Y me ha dado tanto gusto de ver realmente que las exposiciones están bastante bien. Ya casi son de cuasi ingenieros e ingenieras forestales. Pero usted sabe, como nada es perfecto, todo es perfectible, siempre tenemos que seguir creciendo hacia arriba la curva, ¿no? Bien, entonces, con esa norma elemental, respeto y consideración, porque acá somos una familia forestal, al menos yo así los concibo, así los percibo, y así realmente los considero conmigo, que son mi familia. Entonces, vamos a iniciar la exposición. Y recuerden que decimos que a la familia se le hace tres cuestiones fundamentales. Se la considera, se la quiere y se la respeta. Repito, se la considera, se la quiere y se la respeta. Así que entonces, vamos a escuchar las presentaciones. Por favor, la mejor forma de testimoniar el respeto, el aprecio, el cariño que sentimos por mi compañero o compañera es escuchando. Si alguien, por favor, después de la exposición tiene que hacer alguna actividad, sin ningún problema me lo dice, sin ningún problema me lo dice. Pero lo que, créanme, lo que no me gusta es de que la gente esté con un pie en el polo norte y otro pie en el polo sur. O estamos en la clase o no estamos en la clase. Recuerden que para ser buenos estudiantes, primero la atención. De la mano a la atención va la comprensión, la motivación y la emoción. La motivación y la emoción que decimos que son los dioses internos que tenemos cada ser humano y que generalmente los despertamos para tener la capacidad de movernos, de motivarnos, ¿no? Entonces, si por alguna circunstancia algún estudiante después de la exposición dice al ingeniero que yo tengo que ir a hablar con mi asesor, con mi asesora, o con algo, sin ningún problema, por favor, sin ningún problema, sin ningún problema. Ingeniero. Claro. Justamente, disculpe que lo interrumpa, justamente hoy día queremos pedirle permiso, Fabián y mi persona, porque tenemos que ir a hablar con nuestro director de tesis. 10:30, para no interrumpirle esa hora, le hago conocer para que nos dé permiso, por favor. Hoy vamos a terminar prontísimo, ¿verdad? Hoy solo... Ah, ya, buenas. Hago la exposición y voy a explicar un tema sobre los ítems del proyecto, ¿sí? Que no es tan largo, ¿sí? Y entonces yo creo que terminamos antes de eso, así que tranquila. Pero igual, sí, tal vez... Buenas, para no perdernos la clase y de ahí irnos tranquilos. Muy Mucho amable, ingeniero. Gracias, Carmita, por la delicadeza y la gentileza que tiene de comunicarme, porque para mí definitivamente eso es sinónimo de respeto y consideración que nos tenemos dentro de acá de la familia forestal, ¿no? Muy bien, entonces vamos a exponer, por favor, poner la presentación de las compañeras y compañeros del grupo número 1 y con esa norma de elemental respeto y consideración. Entonces, en este momento va a controlar el tiempo Luis Miguel, porque luego controla Yacaira. Entonces, cuando llegue a 7 minutos, decimos, Luis Miguel, le quedan 3 minutos, y cuando llegue a 10, su tiempo ha terminado. Hermano, vamos a ir ejercitando para lo que va a ser la exposición del trabajo de investigación de tesis, una parte de él, para el día jueves 6 de enero del 2022. 2022, qué bestia, cómo pasa el tiempo, ¿no? Entonces va a ser este un ejercicio que aprovechen realmente para poderlo hacer de la mejor manera, ¿no? Bien, entonces vamos a escuchar, entonces por favor los compañeros que expongan con sus cámaras encendidas, entonces para poder hacer la presentación. Por favor, maximicemos la presentación para determinar el orden. Y vamos a empezar entonces de la siguiente manera. Vamos a empezar entonces con el compañero Luis Bravo, luego vamos con Yajaira, luego vamos con Gabriel y terminamos con Vivian. Repito, Luis, Yajaira, Gabriel y Vivian. En ese orden, por favor, tenga la bondad, corre tiempo, mi estimado Luis Miguel. Quede en el uso de la palabra Luis. Luis, por favor, tenga la bondad. Listo, buen día ingeniero, buen día compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre los tipos de investigaciones. Perfecto. Comenzamos con la frase célebre, la cual nos dice: el sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles. ¿Qué nivel de esa frase, ¿eh? Tipos de investigaciones. Dentro del campo de la investigación existen varios tipos de investigaciones en las cuales se encuentran algunas que son poco sistematizadas, algunas que se establecen con sistematización más compleja,
las cuales tienen como finalidad obtener información a través de experimentación. Se establecen algunos criterios pertinentes para clasificarlas, esto de acuerdo a las necesidades que se tenga, a las características específicas de cada tipo de investigación y al uso que se le vaya a dar dentro de la obtención de información a través de los distintos métodos y mecanismos de experimentación. Muy bien. Según el tipo de conocimientos previos usados en la investigación, tenemos en este caso el tipo de investigación en las cuales son filosóficas. En este caso, el investigador utiliza o emplea marcos teóricos o conceptos filosóficos para lograr determinar un tipo de información a la cual se basa en datos principalmente filosóficos. Existen conocimientos no científicos, tales como que se han producido de modo distinto a cómo se produce el conocimiento científico. Esto puede ser de manera empírica. En la filosofía de la ciencia tenemos según el tipo de conocimientos previos usados a la investigación científica. Aquí trata el investigador tanto de emplear marcos teóricos como marcos derivados de la ciencia. También no es posible admitir también la existencia de investigaciones no científicas. Siguiente. Siguiente, por favor. Los tipos de investigaciones tenemos también según la naturaleza del objetivo de estudios. Estas pueden ser formales, donde el cuyo objetivo es que constituyen tanto los fenómenos racionales y los fenómenos que se resuelven o interpretan por medio tanto de la razón y de la demostración. Son propias de lo que es la lógica o de las matemáticas, que son conocidas previamente como ciencias formales. También tenemos los tipos de investigación según la naturaleza del objetivo de estudio, tanto factuales como empíricas. Aquí el investigador se refiere a lo que son a los hechos tanto observables en la realidad. En estas se enfocan en dos ciencias, como son las ciencias naturales y ciencias sociales, que tienen como objetivo el estudio de hechos materiales, tanto de fenómenos visibles en la realidad. Y lo que se fundamenta es que derivan de la experiencia y del contacto de los fenómenos reales. Seguimos. Otro tipo de investigación tenemos según el tipo de la pregunta planteada en el problema, como pueden ser teóricas. Este tipo de investigación principalmente va orientada a lo que son los fundamentos tanto teóricos como conceptuales al problema planteado. También se recibe lo que es el nombre de investigación pura, debido a que existen tanto otras investigaciones, tanto como sustantiva o investigación básica. De acuerdo a la pregunta de investigación planteada en el problema, también tenemos los tipos de investigación prácticas o también llamadas tecnológicas. Estas se realizan únicamente con el propósito de transformar la realidad, es decir, adecuar las necesidades de la vida del hombre y hacer más fácil esta misma. Además de que esa se encamina al hecho de transformar la realidad siempre y cuando se halle teóricamente fundamentado, es decir, tiene que tener sus bases firmes. En el momento de la teoría, tenemos primer punto de la investigación descriptiva, la cual pretende decir cómo es la realidad, es decir, se demuestra con hechos científicos, además de constituir la primera aproximación sistemática al conocimiento de la realidad. Es decir, no se basa tanto en la filosofía, aunque todas las ciencias se basan en esto. Además que la misión científica francesa es un gran ejemplo de esto, ya que como propósito principal era establecer la medida del globo terráqueo y en segundo punto era el ubicar los puntos exactos en los que se halla la línea imaginaria de Ecuador. Entonces, a partir de esta investigación descriptiva, buscaba describir punto a punto cada uno de estos. Además, la investigación explicativa, esto es fácil de explicarla, ya que únicamente podemos explicarla con la pregunta, ¿por qué algo es como es? Es decir, busca el porqué de cada cosa. Por ejemplo, tenemos las explicaciones satisfactorias de la realidad, como puede ser por qué las causas de los fenómenos que se estudian o por qué se da un hecho. Seguimos, por favor. La investigación predictiva.
Esta es únicamente el dominio del hombre sobre la naturaleza, es decir, busca predecir los fenómenos que pasarán a futuro. Además, también se pueden hacer predicciones precisas acerca del comportamiento de los fenómenos de la naturaleza, la cual es una de las más importantes, ya que incluso actualmente se busca todo tipo de teorías para asignarles a estas. En cuanto a la investigación retrospectiva, es una descripción o explicación del pasado. Se puede realizar con la pregunta de cómo fue X cosa. También, ¿cómo fue la educación en los primeros años de la República o qué características tuvo la educación? Es un ejemplo de esta teoría. De causa a efecto, es decir, se manipula, se activa, o también se puede observar las causas para luego de esto establecer efectos que produjeron estas causas. De efecto a causa. Totalmente lo contrario, es cuando el investigador se halla ante efectos y desea identificar las causas que lo produjeron. En estas investigaciones existe el ex post facto, que es cuando se desea averiguar, por ejemplo, las causas de los bajos estándares de calidad. Cada día sabemos más y entendemos menos. Albert Einstein. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuántos minutos hicieron, Luis Miguel? 7 minutos. Perfecto, muy bien, los felicito. Muy bien la exposición, ¿no? Muy bien la exposición. Prácticamente, miren, ya estamos acercándonos al nivel. ¿Se acuerdan que decíamos que habían 5 niveles de exposición, ¿no? El primero, el lector, aquella persona que lee textualmente y que no tiene definitivamente ningún mérito, ¿no es cierto? Decíamos que el segundo generalmente es el conductor, locutor, y decíamos que es al que aspiramos llegar, ¿no es cierto? Decía aquel que está en la capacidad de poder exponer ya sin necesidad de tener que leer. El tercero decíamos que es el orador per se, el cuarto es el orador constructo mental, y el quinto es el orador verbo motor, que era aquel que llegaba a tener Sócrates, ¿no? Aquel que realmente estaba en la capacidad de improvisar, hablar en cualquier tiempo, en cualquier espacio, pero tocar las fibras de la sensibilidad humana. Yo realmente me siento muy satisfecho que ustedes están llegando al nivel de conductor, que es de fundamental importancia. Así que mi especial felicitación, solo por ahí tal vez mejorar un poquito la simetría en el tamaño de la letra con la imagen de algunas láminas. El resto está perfecto, me parece muy bien. 1.70, mi estimado George. 70, estimado George. Sí, perfecto, muy bien. Vamos a escuchar entonces a continuación a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 2, entonces, asimismo, con esa norma de elemental respeto y consideración que nos debemos y nos tenemos acá, porque acá somos una familia. Vamos a empezar entonces con Laurita y vamos a terminar con Carmita. En ese orden, por favor, tenga la bondad, corre tiempo, mi estimada Yajairita, quede en el uso de la palabra Laurita. Laurita, por favor, tenga la bondad. Pues, muy buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros, somos el grupo número 2 y les vamos a presentar los tipos de investigación. Perfecto. Para ello vamos a iniciar con la frase de Álvaro Gordillo que nos menciona que investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Muy bien, muy bien. Pues para ello vamos a mencionar los criterios para clasificar las investigaciones. Tenemos como primer punto, según el método de estudio de las variables, aquí encontramos las investigaciones cualitativas y las investigaciones cuantitativas, donde se menciona que las investigaciones cualitativas son cuando se denominan, se da nombre a cada una de sus variaciones con denominaciones tales como masculino o femenino, vivo o muerto, entre otras, donde cada una de las denominaciones de las variaciones de la variable solo expresan nominaciones, donde hay que tener en cuenta que no expresan de ninguna manera ni cantidad ni magnitud. En cambio, la investigación cuantitativa es todo lo contrario. Sí expresan cantidad y magnitud, o sea, se realiza cuando el investigador mide las variables y expresa los resultados de la medición en valores numéricos. También por mencionar que el avance científico tecnológico del mundo moderno se debe precisamente a la capacidad de medir o cuantificar con cada vez mayor precisión los valores de estas variables. Donde el ideal científico se orienta hacia la cuantificación de todas las variables y los esfuerzos de la ciencia se encaminan en esta dirección. Uh-huh.
Por consiguiente, tenemos, según el número de variables, aquí encontramos tres, que son univariadas, bivariadas y multivariadas. Bien, tenemos donde las investigaciones univariadas solo consideran una sola variable. Por ejemplo, las investigaciones descriptivas, en este caso no se puede hablar de causa ni de efecto, ni de variables independientes ni dependientes, pues solo una es la variable de estudio. Por consiguiente, tenemos las investigaciones bivariadas y se pueden establecer relaciones de causalidad. Por ejemplo, en la investigación científico-natural se trabaja por lo general con dos variables y se establecen relaciones de causalidad muy claras. Y por último, tenemos las investigaciones multivariadas, las cuales consideran que el efecto es producido por la concurrencia de dos o más variables independientes que actúan sobre la variable dependiente. Esta situación es típica en las ciencias sociales y en especial en la educación. Y por mencionar que en la actualidad existen programas de computadora que facilitan significativamente la tarea de los investigadores sociales, la tarea de probar sus hipótesis con métodos cuantitativos. Muy bien, Laurita. Seguimos, por favor. Seguimos. Ya. Como siguiente tenemos según el ambiente en el que se realiza. Aquí podemos encontrar tres tipos, como son los bibliográficos o de gabinete. Aquí se realizan cuando, digamos, se requiere interpretar los datos que se encuentran en una bibliografía o aún no se ha disponido de dicho conocimiento para poder extraer los datos de la realidad. Luego tenemos de laboratorio. En sí, estos se realizan ya en laboratorios especializados, donde se realizan experimentos para probar una hipótesis bajo un control total de variables intervinientes. Finalmente, tenemos la fase de campo. Aquí tenemos los arqueólogos cuando intentan descubrir los restos arqueológicos en diferentes lugares del mundo, en donde un arqueólogo puede trabajar en diferentes lugares y no tiene por qué sacar, no tiene por qué estar, digamos, atado o dentro de una biblioteca para realizar esta actividad. En cuanto a la educación, esto también es pertinente ya que hace investigaciones bibliográficas y también de campo, como es la investigación pedagógica en la institución educativa. Luego tenemos, según el tipo de datos que se produce, aquí tenemos, se pueden encontrar dos tipos de investigaciones, como son las primarias y las secundarias, en donde algunos de datos primarios de primera fuente son otras disciplinas como los investigadores. A partir de datos primarios dan información de segunda fase. Aquí tenemos algunos ejemplos en datos primarios, como pueden ser los arqueólogos, los antropólogos, y porque ellos están en contacto directo con los hechos que se dan. Como datos secundarios serían los historiadores, ya que estos se basan en evidencias, además de explicar las teorías de formas de la vida de la sociedad, así como educadores que han empleado datos proporcionados por los psicólogos. Chicos, perdón, un momento. Ingeniero, Carmen está pidiendo entrar. Ya, disculpe. Jordi. Ya, gracias, Jordi. Muchísimas gracias. Siguiente tenemos lo que es según el enfoque unitario predominante. En sí, las investigaciones pueden ser de dos tipos, teóricas o especulativas y pragmáticas de acción o también participantes, como se las conoce. En sí, esta se da cuando la personalidad del investigador es más bien utilitaria. Sus investigaciones serán lo que es pragmáticas. En sí, la reflexión teórica podremos decir que es importante ya que fundamenta desarrollos posteriores del conocimiento científico, mientras que la investigación de acción o participante en sí, esta se usa para diferentes desarrollos como aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población, el refuerzo, su movilización colectiva y su acción de transformadora. Según la profundidad con la que se trata el tema. Bueno, aquí de igual manera se pueden distinguir dos tipos, que son estudios previos y estudios en profundidad. Estas consisten en adentrarse a un mundo privado con la finalidad de poder obtener información de lo cotidiano que se realiza. De igual manera, los estudios previos es el descubrimiento de ideas y percepciones
y de los estudios propiamente dichos, que de esta manera se analizan los resultados de los estudios exploratorios, de tal manera que de alguna forma corregir lo que son aspectos de evidencia hallada en un estudio previo o que se haya establecido antes. Los criterios para clasificar las investigaciones también tenemos dentro de ellos según el tiempo de aplicación de la variable. 3 minutos. Pues encontramos subdivididos en longitudinales o dicrónicas, transversales o cicrónicas. Aquí el investigador puede recoger datos generales a largo plazo y también a corto plazo. En cuanto a los longitudinales, pues son las que recogen datos cualitativos y cuantitativos, los cuales se encargan de emplear medidas para dar seguimiento a un individuo durante un periodo de largo tiempo. Esto nos quiere decir que si el investigador pues tiene tiempo y dinero, pues puede empezar una investigación larga. Pero si no, lo puede realizar a corto plazo, que serían las transversales o sincrónicas, a una población, poniendo un ejemplo, el tiempo para estudiar los efectos de variable a variables de largo tiempo. Ya. Como conclusiones tenemos que la investigación pues, cualitativa representa cada una de las dominaciones de las variables, de las variaciones de la variable. En la investigación según el ambiente puede ser investigación bibliográfica que se utiliza cuando se requiere interpretar datos reportados y por último que la investigación se determina con base en el aspecto que se pretende abordar respecto al objeto de estudio. Nos despedimos con la frase de Edison Ponte: si quieres triunfar, no te quedes mirando a la escalera, empieza a subir por el escalón hasta que llegues arriba. ¡Qué buena! Gracias por la atención. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto minutos tiene, Jairita? 8:35. Perfecto, muy bien, felicitaciones, muy bien la exposición. Por ahí un poquito el tamaño de la letra hubiera sido un poquito más grandecita, ¿no? Para poder ver de mejor manera, pero me parece bastante bien. Hay versatilidad ya en la exposición. Aprovechen de este espacio, ¿verdad? Aprovechen de este espacio. Aquí estamos para equivocarnos, ¿verdad? Aquí somos una familia, aquí nos podemos equivocar. Ya en la vida profesional no hay cómo equivocarnos. Entonces, aprovechen de este espacio. 1.70, mi estimado Jordi. 1.70. ¿Jordi? Sí, ingeniero. Perfecto. Vamos a empezar entonces con el grupo número 3. Empezamos entonces primero con Leslie, luego va Talía, luego va Eva y terminamos con Joao. Repito. Leslie, Talía, Eva y terminamos con Joao. En ese orden, por favor, tenga la bondad, corre tiempo, mi estimada Jairita. Leslie, queda en el uso de la palabra. Tenga la bondad. Muy buenos días, estimados compañeros, compañeras e ingeniero. Somos el grupo número 3 y estamos conformados por Joao Cueva, Eva Briceño, Talía Jiménez y mi persona, Leslie Hurtado. El tema a presentarles se refiere a la investigación científica. Iniciamos con una frase introductoria de Paulo Freire que nos dice que no hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza. Es decir, que este es un proceso contiguo que se lleva de la mano para poderse desarrollar el siguiente. Muy bien, muy bien. Como primer punto, mencionamos qué es la investigación científica como tal. La investigación científica se entiende como aquella actividad en la que se busca obtener conocimientos para poder solucionar problemas de interés científico. Para esto se utiliza como medio el método científico que consiste en el estudio sistemático de la naturaleza como tal, para lo cual se incluyen técnicas dentro de las cuales está principalmente la observación, el razonamiento y algunos otros factores que inciden en la investigación científica y en los resultados que esta nos va a proporcionar. Este proceso de investigación científica es esencial tanto para el estudiante como para un profesional, ya que conlleva un proceso de aprendizaje continuo y como sabemos el aprendizaje tiene que ir cambiando y modelándose según las necesidades y el escenario en el que se trabaje. ¿Ah? Seguimos. Pues en investigación científica se reconoce 4 elementos presentes en toda investigación, que es sujeto, objeto, medio y el fin. La característica fundamental de la investigación es el descubrimiento de principios generales. Por ende, deben de darse una serie de características para que sea una realidad científica.
Esta debe estar planificada, debe contar con instrumentos de recolección de datos que respondan a los criterios de validez y confiabilidad y debe de ser original. Continuando con las características de la investigación científica, también decimos que deben darse una serie de características donde se fundamente la investigación. Debe ser objetiva, debe disponer de tiempo necesario para culminarla y poder hacer la respectiva investigación del caso. Deben ser numéricos y de representación fácil y viable. Debe ofrecer resultados comprobables y verificables con respecto a los objetivos de investigación y de técnica de muestreo con necesario rigor científico. Seguimos, por favor. También tenemos muy riguroso elección del tema. El problema se deriva de este. Por ejemplo, los objetivos. Tenemos la sistematización, tenemos el armonizados con los de las investigaciones y los de la investigación. También tenemos el enunciado que debe ser claro y preciso de las metas a seguir y dar el origen a objetivos específicos de investigación. Uh-huh. Joao. Ya continuando con la exposición, tenemos que, digamos, toda ciencia está estipulada por dos elementos básicos, que son la teoría y el método de trabajo. El problema es un punto de partida de la investigación. El título del problema nos dice que es la presentación relacionada de lo que se va a investigar y debe presentar una idea clara y concisa del problema de forma rápida y sintetizada. Asimismo tenemos la hipótesis, que nos dice que es un eslabón entre la teoría y la investigación, que nos lleva al descubrimiento de nuevos hechos. Como frase final tenemos que en la investigación científica los detalles metodológicos son de mayor importancia. Es una frase de Claude Bernard. Aquí presentamos la bibliografía y muchas gracias por su atención. Muy bien, ¿cuántos minutos tiene Jairita? 4:38. Perfecto, ¿eh? Felicitaciones, muy bien la presentación, muy bien las imágenes. Tal vez haber hecho un numerito mayor de láminas, ¿no? Para que tal vez, pues, por lo menos exponga cada uno unas dositas o tres láminas, pero muy bien, les felicito, muy bien la presentación, muy bien la versatilidad que tienen ya para poder expresarse, eso es de fundamental importancia, así que las felicito y los felicito. 1,73, mi estimado Jordi, 1,73. Sí, señor. Muy bien, vamos a escuchar entonces a continuación, asimismo, a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 4, asimismo con esa norma de elemental respeto y consideración que nos debemos y nos tenemos acá. Vamos a escucharlos entonces a las compañeras y compañeros del grupo número 4. Maximicemos la presentación, por favor. Aquí no está Joanita, tiene un asuntito por ahí que arreglar. Entonces, Anita, para que haga la exposición. Anita, porque no veo más ahí. Anita, por favor, tenga la bondad entonces de hacer la presentación del trabajo que ustedes realizaron, por favor. Anita. Dije, disculpe, interrumpe, la compañera Joana es en mi grupo, no es en este. Jonathan y Anita. Entonces, Anita, empezamos con Anita y luego con Jonathan, entonces. Anita y luego Jonathan, por favor. Ya, ingeniero. A nosotros nos tocó el tema de investigación científica y como frase introductoria hemos considerado que no hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza. Paulo Freire. Muy bien. La investigación científica mantiene algunos conceptos básicos, los cuales relaciona a una actividad de búsqueda que se caracteriza por ser sistemática y metódica. También es intencionada de conocimientos científicos y a la vez emplea un método científico que debe ser relevante. Este también debe incluir técnicas de observación para que mantenga reglas para el razonamiento y la predicción.
Para todo tipo de investigación, se considera como un proceso que debe mantener objetivos precisos, además permite establecer un contacto con la realidad. Por lo que los elementos de investigación científica se mantienen desde el punto de vista estructural como cuatro puntos de vista: subjetivo, objetivo, medio y un fin. El subjetivo nos relaciona que debe desarrollarse la actividad. El objetivo que se indaga, es decir, la materia a utilizar. Y el medio relaciona los métodos y técnicas dentro del mismo, por lo que el fin radica a una solución de la problemática detectada. También esta menciona características de investigación científica en la que el investigador parte de resultados anteriores, por lo que recoge conocimientos de estudios planteados, es decir, fuentes primarias, por lo que plantea que para ello debe utilizarse un plan, que es decir, recoger metodología y utilizarla adecuadamente. No debe existir estos instrumentos, debe crearlos. Y a la vez nos da el siguiente punto, que son las características de investigación, que nos menciona que deben ser una planificación constante, de previa organización, debe contar con los instrumentos adecuados, debe ser original para que sea necesario verificar, debe ser objetiva, es decir, que trata de eliminar las preferencias personales, debe disponer del tiempo necesario para obtener una información adecuada y debe apuntar a medidas numéricas, datos cuantitativos y a la vez ofrecer resultados comprobables y verificables. También nos menciona que el proceso de la investigación debe ser muy riguroso, mencionando siete puntos claves: una elección del tema, objetivos, delimitación del tema, un planteamiento del problema, un marco teórico, una metodología y finalmente un informe. Muy bien. Por lo que la elección del tema debe ser conciso, es decir, es importante definir el tema partiendo de dos puntos: la realidad a investigar y el primer paso, que es una investigación. Muy bien. Pasamos a lo que serían los objetivos. ¿Puede prender su cámara, Jonathan? ¿Puede prender su cámara? Disculpe. No, tranquilo. Si no puede, tranquilo. Puede acceder su señal. Ya, perfecto. Una vez que se ha elegido el tema de investigación, se deben formular los objetivos. Y estos deben ser enunciados claros y precisos sobre las metas que se plantea el investigador. Y deben ser sistemáticos, ya que de esto dependerá lo que sería la evaluación de la investigación, que ésta se lleva a cabo en función del cumplimiento de los objetivos. Por ello, ya que se lleva a cabo en base a los objetivos propuestos, ésta será, digamos, sumativa o acumulativa y progresiva. Esto lleva, digamos, a clasificar los distintos niveles de resultados que se logran a través de la investigación. El objetivo general es aquel que da origen a los objetivos específicos e indica lo que se puede realizar en cada una de las etapas de la investigación. Y los objetivos específicos es igual a lo que sería el objetivo general, es decir, que son los resultados esperados de la investigación. Siguiente, por favor. Ya. Pasamos a lo que sería la delimitación del tema. En esta parte nos permite identificar la viabilidad para el desarrollo de la investigación. Y de esta podemos apuntar que unida a esta delimitación es necesaria la justificación del mismo. Esto es, indicar las características que lleva al investigador a escoger el tema para el desarrollo. Y una de las fallas más comunes que lleva a las investigaciones al fracaso consiste en la ausencia de delimitar este tema, ya que se vuelve muy extenso. Y lo importante siempre de la elección del tema es, aunque sea pequeño, es que constituya un grano de arena dentro de la ciencia, es decir, que dé un aporte veraz a la ciencia. Y al delimitar el tema, lo que más nos ayuda es que se aclara si el tema de investigación será de tipo exploratorio, descriptivo o experimental. Pasamos a lo que sería el problema.
Y este es el punto de partida de toda investigación, que empieza en una laguna teórica, y esta nace a raíz de una dificultad sin resolver y que necesita o se requiere alguna solución. El título del problema es la representación racional de lo que se va a investigar, por lo que se debe presentar una idea clara y precisa de forma rápida y sintética. Y también tenemos que tener en cuenta que a mayor extensión, menor comprensión y viceversa. Esto es que el problema a raíz de una dificultad, de una necesidad por así, podemos hacer un planteamiento adecuado del problema. Pasamos a lo que sería el marco teórico. El marco teórico es una amplia descripción del problema, en el cual se integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas, perdón. En la teoría del problema, lo cual conviene reaccionar al marco teórico con el problema y no con la problemática. Y este no puede haber, digamos, un marco teórico que no tenga relación con el problema. Ya que la ciencia estipula que por esos dos elementos, la teoría y el método de trabajo. Y también el marco teórico establece lo que serían los antecedentes del problema. Nos quedan que de ninguna manera es hacer un recuento del problema. Pasamos a lo que sería la hipótesis, que es el eslabón necesario entre la teoría y la investigación que nos lleva al descubrimiento de nuevos hechos. Y para ello, lo que se sugiere hacer es una explicación de los hechos y que esté orientada a la investigación de otros. También puede ser desarrollada de diferentes tipos de vista basados en conjeturas y resultados de otros estudios. Y sirve para la obtención de datos en función de la interrogante planteada en el problema. Pasamos a lo que sería la metodología, que es un procedimiento general que logra de una manera precisa el objetivo de la investigación y nos presenta los métodos y técnicas, en el cual es necesario tener en cuenta el tipo de investigación o el estudio, ya que resultan diferentes en su aplicación. Y una población está determinada por sus características definitorias. La cuantificación de su tratamiento estadístico nos permite llegar a la construcción en relación a la hipótesis planteada. Y el procesamiento de datos actual es diferente al analizado por métodos de técnicas con los que se ha venido analizando y no se hace el trabajo metódico. Y pasamos a que sea el informe, que sería la estructura del informe, tiene que ser sencilla y sigue fielmente los pasos fundamentales del diseño de la investigación que se va a analizar. Y para ello, bajo ningún momento debe ser contraria al diseño, ya que el informe debe ser la respuesta de lo planteado. Y debe seguirse normas existentes y vigentes en cada organización, de acuerdo al tipo de investigación que se va a realizar. Y en conclusión, podemos decir que la investigación científica se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica, y tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o empíricos técnicos, y se desarrolla mediante un proceso muy riguroso. Muchas gracias. Muy bien, ¿cuántos minutos tiene, Jairita? 9:16. Perfecto. Extraordinaria presentación, extraordinaria exposición. ¿Ah? Qué bonito, ¿ah? Qué lindo. Yo me erizo, verán, cuando veo esto. Ahí sí digo, no estoy arando en el mar. ¿Ah? Qué bien, ¿ah? Qué bien. Esa es una exposición de carácter gráfica, en donde realmente hay esquemas gráficos, hay diagramas, hay esquemas mentales, hay diferentes figuras que orientan realmente la presentación. Miren, generalmente dicen que en la vida uno tiene mucho que aprender. Uno realmente se va de esta vida y no termina de aprender. Y me acuerdo que en Cuba había un profesor que decía, maldita conciencia, más conozco, más sufro. Es cierto. Pero generalmente, así como uno tiene mucho que aprender, también tiene muchas cosas, o al menos algo que enseñar. Y cuando uno expone, enseña algo. Y realmente ustedes nos enseñaron cosas. Yo realmente me siento inmensamente feliz cuando veo este tipo de exposiciones. Primero, muy bien centradas las láminas, muy bien estructuradas. Verán que no es poner imágenes por poner también. Las imágenes tienen que estar relativas a la temática. Las imágenes tienen que orientar al cerebro. El cerebro ya nos prepara. Si ahí me pone, está exponiendo del informe. El informe, y ya aparece justo ahí un tipo de una hoja en Word, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, verán, cuando se selecciona las imágenes también. Así que extraordinaria exposición. Muy bien, solo me apena. Y verán que voy llevando un registro. Yo tengo una hojita, verán, aquí. Ustedes van a decir, ingeniero, es virtual, no controla. Tengo la misma libreta, verán. Y lo que sí me apena es de que algunos estudiantes no exponen. Y si no exponen, pues lamentablemente
Recuerden que esto es, como les dije en el encuadre, ustedes van escribiendo su notita, ¿no? Entonces aquí yo voy anotando y veo que no expusieron todos, ¿no? Entonces, eso sí me preocupa. El resto, extraordinaria exposición. Les felicito. Oiga, pero no serán como los de la selección ecuatoriana, que cuando se los alaba, estaban al siguiente partido y pierden por goleada. Tiene que ser para arriba. Nada es perfecto, todo es perfectible. Muy bien. Extraordinaria exposición. 1,75, mi estimado Jordi. 1,75. Muy bien. La vara quedó muy alta, ¿no? La vara está muy alta. Así me gusta a mí. Esa es competencia ya, ¿no? Ahí es una competencia sana, académica, bonita, ¿no? Bonita. Ahí da gusto, ¿no? Pero cuando viene alguien, chuta, con una tristeza infinita a exponer. Oiga, ustedes tienen una edad privilegiada, hermosa. Yo que ya estoy en las postrimerías de mi vida, cuando me toque exponer, entrego mi vida, ¿verdad? Como el torero que deja su sangre en la arena, o como el artista que deja, qué sé yo, todo en el escenario. Así tiene que ser cuando se exponga. Así que entonces los felicito. Muy bien la exposición, pero no quiero que, por favor, se me confíen. Extraordinario. Lo que sí quiero que todos se involucren, por favor, porque si no se involucran todos, eso les va a afectar en la calificación. Recuerden que ya estamos terminando la unidad 2, ¿verdad? Viene enero, tomo la pruebita y lista las calificaciones de la unidad 2. Después no me estarán diciendo, ingeniero, y yo, ¿por qué tengo eso? Oiga, yo escribo aquí, tengo mi hojita, aquí voy llevando mi control, ¿no? Porque no tome lista, verán que sí que no llevo el registro de control. Dicen que ya somos de posgrado, no. Aquí llevo el registro de todo, ¿verdad? Entonces, eso sí les recomiendo, por favor, ¿no? Bien, vamos a escuchar así mismo con esa norma de elemental respeto y consideración a nuestros compañeros y compañeras del grupo número 5, grupo número 5. Entonces vamos a poner la exposición. Ya le comparto. Ya, perfecto. Vamos entonces a escuchar la exposición. Ya se puso bonita la competencia. ¡Ay, sí, ya! ¡Ay, sí me gusta! ¡Ay, sí me gusta! Disculpe, en mi caso no va a ser posible poder activar la cámara por lo que estoy en dos dispositivos y en uno no me sirve el audio. Y tranquila, no pasa nada. Yo siempre digo que no puede ser un hobby, ser un pretexto de la falta de tecnología para realmente tener un bajo rendimiento, ¿no? Entonces vamos a empezar, aquí es lo que no está Joanita, ¿no? Entonces vamos a empezar para que realmente prime la cuestión de género, para que ustedes vean que no siempre la mujer primero, sino que género significa de que realmente manejamos relaciones de equidad, de igualdad, de realmente de confraternidad. Vamos a empezar con Dani y terminamos con Fabiolita. En ese orden, por favor, tenga la bondad, corre tiempo, mi señora Yacairita, quede en el uso de la palabra Dani, por favor, tenga la bondad. Muy buenos días, ingeniero, muy buenos días, compañeros. En esta mañana les vamos a realizar 10 conclusiones sobre lo que es los tipos de investigación y la investigación científica. Como frase inicial, mientras hay investigación, hay esperanzas. Tom White. Los tipos de investigaciones. Como una conclusión, tenemos que todas las investigaciones no son del mismo tipo, porque existen diferentes o variados tipos de investigación. Esto depende de los criterios que se vaya a investigar. Las investigaciones, según el tipo de conocimiento previos usados, pueden ser filosóficas y se emplea en conceptos filosóficos y científicas, que se emplean en marcos teóricos derivados siempre de la ciencia. Las investigaciones científicas según la naturaleza del objetivo de estudio. Esto es muy importante porque dependiendo del objetivo, pueden ser formales, pueden ser por medio de una razón o demostración, factuales, referida con hechos observables en la realidad que deriva de una experiencia. También tenemos las investigaciones según el tipo de pregunta que se plantea, el problema, siendo el problema es de dónde se empieza la investigación, ya que pueden ser teóricas orientadas a los fundamentos y prácticas en el propósito de transformar una realidad. También tenemos la investigación según el método de contrastación de la hipótesis, puede seguir la secuencia causa-efecto, que aquí puede ser inversamente efecto-causa. Las investigaciones según el método de estudio, las variables pueden ser cualitativas y también pueden ser cuantitativas.
según el número de variables que se estudian, pueden ser univariadas, también pueden ser bivariadas, también pueden ser multivariadas y factoriales. Las investigaciones según el ambiente en que se realizan pueden ser bibliográficas, también pueden ser solo en el laboratorio o también en campo. También, según el tipo de datos que se vaya a recolectar, también pueden ser las mismas primarias o secundarias. Las investigaciones con un enfoque utilitario predominante pueden ser también teóricas y se inclinan hacia una reflexión o pueden ser especulativas. También pueden ser pragmáticas o de acción o participantes. Por si la personalidad del investigador es muy bien utilizada. La investigación, según la profundidad con que se trata del tema, pueden ser estudios previos, estudios pilotos, también pueden darse estudios exploratorios y estudios a profundidad. Y o estudios propiamente dichos. Las investigaciones, según el tiempo de aplicación de la variable, pueden ser longitudinales o también llamadas diacrónicas, sea hacia a lo largo del tiempo, o pueden ser también transversales o también llamadas sincrónicas, en donde se puede hacer cortes temporales. A continuación se presenta lo que son las conclusiones de la investigación científica, en donde tenemos que la investigación científica en sí es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a lo que son problemas, tanto de carácter científico, y se caracteriza también por ser reflexiva, además sistemática y también metódica. Desde el punto de vista estructural se pueden reconocer lo que son cuatro elementos presentes en todas las investigaciones prácticamente, que es el sujeto quien desarrolla la actividad, el objeto lo que se indaga, el medio en donde tomamos en cuenta los métodos y técnicas y el fin, el cual es el propósito de la investigación. Además, la investigación debe ser planificada con los instrumentos, debe ser objetiva, es decir, ofrecernos resultados comprobables y también verificables y especialmente apuntar a los principios generales. Además, la investigación científica tiene un proceso muy riguroso que parte desde lo que es la elección del tema, los objetivos, la delimitación del tema, el planteamiento del problema, el marco teórico, la metodología y también el informe. Como quinta conclusión tenemos pues que la elección del tema debe permitir que el problema se derive de este. Es decir, se debe determinar con claridad y precisión el contenido del trabajo a investigar. Y además pues el objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen en un proyecto básicamente. El objetivo del investigador es llegar a tomar las decisiones. La evaluación de la investigación se realiza en lo que es en base a los objetivos propuestos y pueden ser sumativas, es decir, progresivamente esto lleva a lo que es la clasificación de distintos niveles de resultados que se requieren lograr en la investigación. En la delimitación del tema es importante lo que es la justificación del mismo, es decir, indicar aquellas características que llevan al investigador a escoger el tema para el desarrollo. El problema es el punto de partida de la investigación, pues todo problema aparece a raíz de lo que es una dificultad, la cual se origina a partir de una necesidad en la cual permanecen diferentes dificultades sin resolver. Y en la metodología, pues para lograr un objetivo es fundamental y necesario tener en cuenta el tipo de investigación o estudio que se va a realizar y a llevar a cabo. Como conclusión final, pues tenemos que todo tipo de investigación tiene un proceso y unos objetivos precisos, los cuales es fundamental y muy importante seguirlos con un orden consecutivo. Aquí presentamos la bibliografía y muchas gracias. Muy bien, ¿cuántos minutos hicieron ya, Jairita? 7 minutos. Perfecto, muy bien. Brillante las conclusiones, ¿eh? Brillante.
Las conclusiones verdaderamente son premisas, ¿eh? Son premisas, o sea, es lo que uno pasa limpio para poder estudiar. Felicitaciones, muy bien las conclusiones, muy bien la exposición. Por ahí tal vez un poquito, haber hecho un poquito más grandecita las imágenes, pero me parece muy bien. Yo les felicito realmente porque uno ve un crecimiento académico en el estudiante. A mí particularmente me llena de orgullo cuando veo aquello. Les felicito y les auguro éxitos para que sigan creciendo en esa misma línea, por favor. 1.74, mi estimado Jordi. 1.74, mi estimado Jordi. Por favor, Jordi, infórmenos cómo queda el ranking. Cómo queda el ranking, por favor, tenga la bondad. Ya. Bueno, el grupo 1 y el grupo 2 tiene 1.70. El grupo 3 tiene 1.73. El grupo 4 va a la cabeza con 1.75. Y el grupo 5 tiene 1.74. Lindo, ¿ah? ¿Eh? ¡Qué bien! Se puso apretadita la tabla de posiciones del ranking. ¡Extraordinario! ¡Extraordinario! Mi especial felicitación para todos y para todas. Realmente se ve el esfuerzo y a mí siempre me gusta reconocer el esfuerzo de mis estudiantes. Definitivamente yo creo que no hay cosa más importante en la vida que saber reconocer el talento, reconocer la capacidad, el talante que tienen los estudiantes. Y a mí siempre me gusta realmente primero que sepan que pueden confiar conmigo, que pueden realmente estar seguros de las cosas que están haciendo, que es de fundamental importancia. Así que les felicito a todos y cada uno de los grupos, los aliento a que sigamos en esa misma línea, que sigamos creciendo académicamente, ese es el objetivo, seguir creciendo académicamente, para de esa manera entonces conseguir la excelencia académica, ¿no? Quiero compartir con ustedes, a mí siempre me gusta compartir con estudiantes, bueno, así como les compartí la noticia triste del fallecimiento de ese compañero, quiero compartir con ustedes una alegría también que ahorita, me acaba de llegar un mensajito justo de la niña que hablaba anoche. Cuando uno ya le llega ahorita en Zoom, pero fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿no? Cómo han cambiado las cosas de los grados, ¿no? Anteriormente, cuando a uno le fijaban fecha y hora para el grado, chuta, habían sentimientos encontrados, ¿verdad? Por un lado, felicidad. Y por otro lado, sentía angustia también porque cogen los nervios, ¿ah? Entonces, cuando uno le daban el papelito ese que dice fecha y hora, dice, qué sé yo, secretario abogado certifica que el señor Gabriel Camacho Sánchez ha cumplido con todos los requisitos legales en la Universidad Nacional de Loja y por lo tanto está habilitado para que pueda obtener su título de ingeniero en ciencias forestales, a lo cual se fija el día viernes, por decir algo, 17 de diciembre del año 2021, a partir de las 15 horas. Esa es la fecha que uno le trae dos cosas, sentimientos encontrados. Por un lado, chuta, le da un poquito de cositas, ¿no? Le da un cositas de nervios, ¿no? Y por otro lado, la felicidad inmensa, ¿no? Les digo que quiero compartir con ustedes porque, en cambio, ahorita cambió un poco en el Zoom, ¿no? Ahorita en cambio, esos sentimientos encontrados trae el día que le mandan a usted el link para la graduación. Y la niña que les conté que hablaba anoche, me decía, ingeniero, creo que entre mañana o máximo el viernes ya me mandan el link. Y ahorita me escribe, voy a leerles textualmente lo que me dice. Solo quiero compartir con ustedes. Dice, ingeniero, buenos días. Le hago llegar el link para el grado del día de mañana, que va a ser, lo cambiaron, no va a ser a las 3 de la tarde, va a ser a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, y a través de la vía Zoom. Y pone algo que definitivamente a mí, créanme, lo que me obliga, realmente me compromete más a trabajar más por mis estudios. Esta niña recibió un solo ciclo conmigo, clase, un solo ciclo, es de agronomía. Y me pone, dice, bueno, comparte conmigo el link y quiere que la acompañe, entonces no voy a poder asistir porque lamentablemente mañana tengo clases. Y me dice, Inge Víctor Hugo, dice, quiero decirle gracias por formar parte de mi crecimiento académico, por mostrarme otra forma de ver la academia. Gracias sobre todo por su entrega con nosotros en sus clases y en cada instante. Dice, gracias por enseñarnos a crecer como personas y como profesionales. Nunca deje de motivar a sus estudiantes. Un fuerte abrazo, lo espero mañana en mi exposición. Dios me lo bendiga. Oiga, eso no se compra con nada, verán. Oiga, yo no quiero ningún pergamino, no quiero ninguna medalla en el pecho. No quiero nada. Eso es más que suficiente. Cuando yo veo el éxito, mis estudiantes. Dice, entonces ella lo que anoche le decía, cuando le llegue el link mañana, o pasado, no sé cuándo le llegue, va a tener sentimientos encontrados. Por un lado, imagínate, llegue el link más importante, que usted lo abre mañana a las 9 de la mañana, y ya está ahí el secretario abogado. Cuando uno abre el link, está ya el secretario abogado ahí,
están los miembros del tribunal y después se lo deja ingresar al graduado. Así es más o menos la temática, ¿no? Es decir, ya está incluso el secretario, está conversando con los miembros del tribunal, con el presidente está instruyendo cómo se va a hacer el grado, y uno ya lo ve en sala de espera al tesista, ¿no? Y no vas a ingresar todavía el secretario abogado. Ya cuando nos ponemos de acuerdo todos, dice, ¿están de acuerdo todos cómo se va a hacer? Sí, perfecto. Ahora sí vas a ingresar. Entonces, ya tiene link para el grado de mañana. Ustedes están a poquito de tener el link. Así que tranquilos, chicos. Hay que seguir perseverando, hay que seguir luchando. No hay que desmayar. Recuerden que el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. El esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. Y cada vez la meta está más cerquita, verán. Está más cerquita de tener el link. Oiga, yo no quiero que cambien los grados por Zoom, ¿eh? Hay que hacer ahí una manifestación, algo que así volvamos a presencial. Hay que seguir graduándonos por vía Zoom, ¿verdad? No vale volver. Imagínense, por ejemplo, Jordi graduándose y toda la familia Santa Rosa haciéndole barra atrás. No nos puede traer acá si es presencial, pues, ¿no? Igual Fabiolita en Buenavista, todos haciendo barra atrás y graduándose. Oiga, no hay que cambiar eso, hombre. Hay que tratar de ver si no cambiamos aquello para quedarnos realmente con el grado en Zoom y que le llegue el link. O sea, llegar el link y llegarle como el nombramiento a usted. Entonces dice, está feliz la chica. Yo me llevo el link, lo comparto con usted. Lamentablemente no puedo asistir, tengo clases mañana. Le voy a agradecer dentro de un ratito, termino clase y la llamo para felicitarla. Fíjense entonces que todo esfuerzo vale la pena, estimadísimas señoritas y estudiantes. Nunca desmayen. Para nada, verán, para nada. Para atrás decían en Cuba ni para tomar impulso. Decían, pa'lante, decían ellos, pa'lante. Pa'lante, para atrás ni para tomar impulso. Así que realmente están en la línea correcta, están prácticamente ya. Ustedes están como cuando va llegando, qué sé yo, el corredor y dice, esté en la recta final. Y comienzan a contabilizar, dice, está 500, 400, 300, 200, 150, llegó a la meta. Ustedes están en la recta final ya, así que tranquilos. El esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. Muy bien. Así que mi especial felicitación a todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo que han hecho. Yo siempre me gusta valorar y ponderar el esfuerzo que hace un estudiante por prepararse. Yo sé que ustedes tienen una cantidad de asignaturas, cantidad de trabajos que deben tener, y prácticamente ahí es cuando a mí me gusta reconocer el esfuerzo y ponderar realmente lo que están haciendo en el día a día, ¿no? Y comprometerlos a que sigamos trabajando en esa misma línea, en esa misma perspectiva, ¿no? Bien, vamos entonces a continuar con un ítem más del proyecto de investigación de tesis, y quiero compartir una frase introductoria muy bonita, y justamente quiero compartirla porque estoy un poquito preocupado también con la formulación del problema y la formulación de las hipótesis. El grupo 4, y justamente Jonathan lo decía, y luego en la conclusión lo decía Fabiolita, el problema es el punto de partida de la investigación. El problema, estoy refiriendo al problema de investigación, es el punto de partida. Lo digo con muchísima claridad, Jonathan, lo recalcó Fabiolita, el problema es el punto de partida de toda investigación, de toda investigación. Y digo que estoy preocupado porque algunos todavía no pueden redactar el problema de investigación y otros no redactan el problema de investigación. Si yo no tengo problema de investigación, no tengo hipótesis. Así de sencillo. Pero como yo soy muy madre para calificar, a todos les pongo una calificación. No debería tener calificación un estudiante que, en primer lugar, formula mal el problema de investigación, formula la problemática del problema de investigación, o peor, no tiene problema de investigación. Porque es más o menos como que del problema de investigación se desgaja, se deriva sinérgicamente las hipótesis. Otra característica del problema de investigación. El problema de investigación no es el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, el problema de investigación no puede meterle muchas cosas. El problema de investigación tiene que obedecer a una investigación de carácter experimental. Entonces, yo no puedo poner en el problema de investigación una cantidad de cosas que también determina el crecimiento, el rendimiento, No. El problema de investigación me tiene que orientar para poder formular mi investigación. Lo que dijo Jonathan. El problema de investigación es el punto de partida, es la génesis, es el origen, ¿no? Es la parte realmente que inicia la investigación. Pero digo que estoy preocupado porque algunos, primero, no formulan el problema de investigación, formulan la problemática del problema de investigación y no pueden redactar el problema de investigación. Entonces, por favor, les ruego
que tratemos de articular de mejor manera el problema de investigación y por ende las hipótesis, ¿no? Porque si no tengo problema de investigación, ¿de dónde genero las hipótesis? No tengo de dónde generarlas. Y justamente la frase con la que voy a trabajar, todos los componentes, todos los ítems del proyecto de investigación de test son importantes. Son importantes. Ayer vi el último informe del estudiante que está haciendo la tesis que va a ser en Zapotepamba. Y donde el último informe ya hizo todas las correcciones. Fíjense, nos hemos pasado 3 borradores más del proyecto, aparte de las revisiones que le he hecho anteriormente, y ya está acá ya el proyecto. Sí, ya está todo. La última observación que le hice fue al cronograma de actividades. Porque ahora realmente con la nueva reglamentación vigente en las instituciones de educación superior, generalmente hay que tomar muy en cuenta el cronograma. Entonces, miren, todos los elementos, todos los ítems del proyecto de investigación son importantes. Y justamente me empaté con esta frase que dice, esta es una frase de William, que él dice, miren, todas y cada una de las etapas de una investigación deben quedar bien establecidas. Es decir, si todavía no tengo bien formulado mi problema de investigación, por favor, todavía tenemos tiempo de revisarlo para que quede bien establecido, sin lugar a dudas, antes de pasar a las próximas. De otro modo, se corre el riesgo de que el trabajo producido sea de baja o de mala calidad. Es lapidaria esta frase de William, ¿ah? Es lapidaria. Dice, todas y cada una de las etapas de una investigación deben quedar bien establecidas, sin lugar a dudas, antes de pasar a las próximas. De otro modo, se corre el riesgo de que el trabajo producido sea de baja o de mala calidad. Es decir, los ítems, de los 14 ítems que estamos viendo en el proyecto de investigación, no hay de primera o de segunda clase. No hay más importantes o menos importantes. Todos, absolutamente todos, contribuyen a generar la calidad del proyecto de investigación de tesis, ¿no? Desde el título, qué sé yo, hasta la bibliografía. Todos son absolutamente importantes. Fíjese, por ejemplo, incluso la bibliografía. Esta niña me contaba anoche, me dice, por ejemplo, que en agronomía le están aplicando. No sé, ¿ustedes han oído lo que es el URCUM? ¿Han oído lo que es el URCUM? Jordi, puede ser. Jordi siempre han informado de cuestiones informáticas. Jordi, ¿ha oído lo que es el URCUM? Jordi, ¿o alguien ha oído qué es el URCUM? No, yo no. El URCUM, fíjense, me estaba contando ella anoche, que en agronomía le están aplicando, no sé si en forestal lo vayan a hacer, es un programa informático, ¿no? Que generalmente hace un barrido a todas las citas bibliográficas, fíjense, y determina el grado de plagio. Y dice, según lo que me decía anoche, y dice que el grado de plagio, o sea, el porcentaje que saca este programa informático cuando lo corren, dice que no tiene que ser más del 30%. Es decir, miren, todas entonces, desde la bibliografía, todo es importante. No puede haber algo de primera, de segunda o de tercera clase. Es decir, todo, absolutamente todo, yo tengo que considerar. Todas y cada una de las etapas de investigación. No se diga el problema de investigación si ustedes dijeron que es el punto de partida de la investigación. De lo contrario, dice, se corre el riesgo de que el trabajo sea de baja o mala calidad. El día martes a las 4:30 que yo tenía mi charla, terminé con una frase de Emilio Muñoz que dice que en la investigación científica lo más importante no es el resultado, fíjense, no es el producto final, sino en investigación científica lo más importante es el proceso. Y en ese proceso, si no tenemos bien planteadas todas las etapas de investigación, realmente mi investigación puede fracasar. Y justamente en la tarde de ayer, más o menos a las 4 de la tarde, creo fue, o 5 de la tarde, escuché una presentación magistral que dio un profesional mexicano dentro del seminario que está desarrollándose en la universidad, y justamente él hablaba de eso, ¿no? Habló solo de investigación científica, y habló justamente de lo que yo voy a hablar a continuación, ¿no? Y él decía realmente que de todas las etapas de la investigación, todas, absolutamente todas son importantes, ¿no? Porque todas realmente están en el proceso. Entonces yo le decía, ese día que terminé mi exposición, le decía, según Emilio Muñoz, él dice claramente de que en investigación científica, incluso el mismo resultado, el mismo producto final, no es tan importante como el proceso. Por lo tanto, entonces, para que mi proceso de investigación sea exitoso, por favor, tenemos que revisar de que todos los componentes del proyecto de investigación de tesis sean de calidad. De lo contrario, se corre el riesgo entonces que el trabajo producido
sea de mala calidad. Entonces, eso hay que revisar, entonces, compañeros, compañeras de los que tienen su problema de investigación, ¿no? Muy bien. Vamos entonces el día de hoy a abordar una nueva temática para poder preparar este ítem dentro de del proyecto de investigación de tesis. Voy a hablar entonces el día de hoy, estamos en orden realmente de lo que dicen los ítems, ¿no? Pues vamos a ver lo que es el marco teórico, lo que es el marco teórico. El día de ayer participó el área de sociales, digamos, de la universidad y de todas las universidades, y me quedé gratamente sorprendido de escuchar muchos trabajos de investigación en el campo social. Es decir, investigaciones que son cualitativas y algunas investigaciones que son no experimentales. Y lo que yo les he dicho a ustedes, las investigaciones cualitativas o no experimentales tienen generalmente una mayor validez externa que una validez interna. Es decir, los resultados yo los puedo inferir, los puedo extrapolar, los puedo generalizar. Y justamente hablaban aquello ayer, ¿sí? Justamente un profesor hablaba de un trabajo de investigación que ha hecho en un colegio en la ciudad de Loja para determinar el grado de motricidad de los estudiantes. Miren, el grado de motricidad en los estudiantes. Otro compañero hablaba sobre el asunto de las inteligencias múltiples, de la cuestión que ha sido la parte cognoscitiva. Pero lo que me quedé sorprendido es la importancia que ellos le dan al marco teórico. Y justamente lo que decía ayer este doctor mexicano, decía claramente que en la investigación científica, a veces el investigador, hay capítulos que ni siquiera los toma en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, como el marco teórico, él decía. El marco teórico, qué sé yo, el investigador hace control C, control V, y ni siquiera lo ha leído, ¿no? El marco teórico es de fundamental importancia. Y es realmente el que respalda el trabajo de investigación, el que respalda el ensayo de la investigación. Y justamente, miren, a veces son coincidencias de mi vida, oiga. Entonces, justamente el señor hablaba de todo lo que es el proceso de investigación, y entonces hablaba de que el marco teórico, por eso en algunos casos le llaman marco teórico referencial. En otros casos le llaman marco referencial, bibliografía referencial, porque significa que el marco teórico es la referencia para el investigador. Es decir, es lo que le da sustento a la investigación. Entonces, vamos a ver algunas ideas que quiero compartirlas con ustedes para poder preparar de la mejor manera el marco teórico del proyecto de investigación. Yo siempre les digo a mis tesistas que cuando el investigador formula un marco teórico adecuado, pertinente, coherente, ¿no?, en su proyecto de investigación, prácticamente tiene el marco teórico de su tesis. Es decir, lo único que tiene que hacer, si lo seleccionó adecuadamente, lo único que tiene que hacer es hacer un control C y poner un control V, y se pone en la tesis. Entonces, del interés, ¿no?, del trabajo que yo le ponga en la construcción del marco teórico, es de fundamental importancia. Y les decía ayer, en estos trabajos que exponía en el área social, en el área educativa, oiga, qué importancia que le dan a la construcción del marco teórico, ¿verdad? Ellos construyen el marco teórico. Nosotros no construimos el marco teórico, porque nosotros hablamos de unas referencias bibliográficas. Pero el marco teórico tiene que ser aquello, es decir, tiene que ser el referente. Y desde esa perspectiva vamos a ver algunas dos definiciones de lo que dicen algunos investigadores de lo que constituye el marco teórico. ¿Qué dice Balestrini? ¿Qué dice Balestrini que es el marco teórico? Dice que es la selección, ¿verdad? Selección. ¿Qué es la selección? Cuando hacen la selección, no sé, del curso, cuando hacen la selección de un equipo, escogen a los mejores desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista de su técnica, desde el punto de vista de, qué sé yo, del conocimiento. Entonces, según Balestrini, él dice que el marco teórico es el resultado de la selección de los aspectos más relacionados con el cuerpo epistemológico, con el cuerpo teórico que usted quiere investigar. Es decir, el marco teórico debe ser referido al tema específico de la investigación. Oye, yo he tenido la posibilidad de realizar muchas tesis en mi vida académica en la universidad. Y créanme que algunos ponen el marco teórico, ni siquiera sin despeinarse lo ponen al marco teórico. Es decir, no tiene ninguna lógica, ninguna estructura, ninguna coherencia. Es decir, está totalmente desubicado. Y generalmente el marco teórico incluso debe permitir, según lo que dice Balestrini, debe permitir la búsqueda de otros datos relevantes. Entonces, el marco teórico, estimadísima señorita y señores estudiantes, no es cualquier cosa. No es realmente eso que nos acostumbramos a hacer cuando nos mandaron el trabajo en la asignatura, el trabajo, no sé,
al final del ciclo y vamos y ponemos control C, control V. No, el marco teórico de la tesis es el repertorio. Más adelante dice que es el repertorio, ¿verdad? El repertorio realmente que el investigador busca y que esté realmente íntimamente relacionado con su tema de investigación. De lo contrario, no apoya en nada, no respalda en nada, ¿no? Yo hablaba el día de la exposición, decía, por ejemplo, que la formación de estructuras cariogénicas en Cinchona iniciaron más o menos a los 4-8 días, y que ese dato, de alguna manera, era similar al que había obtenido Cruz, me acuerdo, en café, que más o menos tenía hasta el 10 o 14 días en la formación del caño. Es decir, incluso el marco teórico debe permitir entonces profundizar en otros temas de la investigación. Veamos en cambio qué dice Arquímedes Brito. Él dice en cambio que las bases teóricas, ¿no? Es decir, el marco teórico constituye las bases teóricas y dentro de esas bases teóricas, la base filosófica, legal, sociológica, que sirve de fundamento para realizar la investigación. Referencial, fundamento. Por eso en algunos casos dice fundamento teórico. Ayer escuchaba a una profesional de, creo que era de la carrera de Derecho, y hablaba del marco teórico, ¿verdad? Y entonces decía que el marco teórico constituye la base filosófica, la base legal, la base sociológica. Es decir, el fundamento que a mí me habilita para poder realizar la investigación. Entonces, miren, desde esa perspectiva, estimadísimas señoritas y señores estudiantes, el marco teórico entonces no es hacer control C, control U, ¿no? El marco teórico tiene que tener una selección adecuada. Es decir, incluso yo siempre les digo a mis tesistas, el marco teórico sigue lo que establece el método científico. Es decir, de lo general a lo particular, de lo grande a lo pequeño, de lo macro a lo micro. Si yo estoy investigando, no sé, algo sobre biodiversidad, ¿no es cierto? Yo no puedo empezar pues describiendo la especie, por ejemplo. Vamos a ver qué está haciendo en biodiversidad y está analizando, no sé, el romerillo, está analizando el guayacán o está analizando el algarrobo. No puede empezar pues él hablando del algarrobo o no puede empezar hablando de la especie. Tendría que hablar y hacer un contexto de la biodiversidad a nivel del mundo. Tendría que bajar un poquito más a la biodiversidad a nivel regional, a la biodiversidad a nivel del Ecuador. Y de ahí, por ende, incluso relacionar a la biodiversidad relacionada con la especie que está trabajando. Y les voy a indicar más adelante algunas pautas, incluso cómo atar los párrafos del marco teórico. Porque yo he visto algunas tesis, algunos trabajos de investigación, que por ejemplo el párrafo 1 no tiene nada que ver con el párrafo 2. Y el párrafo 3 está totalmente divorciado del párrafo 1 y del párrafo 2. Van a ver ustedes, y les voy a dar algunos kits en esta clase, para que vean cómo atarlos, cómo coserlos, cómo hilvanarlos. Me acuerdo que alguna vez un profesor nos decía en el posgrado, decía, una forma de darse cuenta que el marco teórico está bien fundamentado es cuando usted tiene la posibilidad de leer siguiendo el método de la escalera. ¿Qué es el método de la escalera? Es decir, usted lee de arriba hacia abajo y entiende. Y usted entiende de abajo hacia arriba y también entiende. Entonces él decía, ese es el método de la escalera. Porque eso el investigador está en la capacidad de poder entender. Pero si él decía, si usted lee el primer párrafo, lee el segundo párrafo, y después quiere hacer la lectura hacia arriba, es decir, de manera ascendente, no entiende absolutamente nada, porque cada párrafo está divorciado, definitivamente el marco teórico no apunta, no es el fundamento de la investigación. Fíjense, facilito. El método de la escalera, entonces, yo así los voy a estudiar a mis tesistas ya cuando se van a graduar, les hago estudiar siguiendo el método de la escalera, ¿no? Entonces, el marco teórico son las bases teóricas que fundamentan el trabajo de investigación. Desde esa perspectiva, entonces, les voy a dar algunos tips, algunas ideas que es importante considerarlas cuando uno hace la selección del marco teórico para que ustedes realmente puedan ir construyendo en lo que va a constituir su trabajo de investigación de tesis. Algunas cosas son realmente producto de la experiencia que se ha ido adquiriendo a lo largo de esta formación académica, y también algunos son lineamientos de estudiantes que realmente lo dicen y que yo lo he anotado y que a veces lo pongo en mis clases y lo comparto con mis estudiantes, ¿no? ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es la revisión también de estudios previos que están relacionados con el tema planteado. Estudios previos, ¿verdad? No es cualquier cosa. Es decir, si yo estoy trabajando, por ejemplo, en propagación, no sé, agámica, pues tengo que revisar trabajos previos en propagación agámica que estén relacionados con mi problema de investigación planteado.
Pero si mi problema de investigación planteado no es coherente, no es pertinente, no está adecuadamente redactado, pues definitivamente también va a fracasar entonces la revisión de literatura o el marco teórico. Entonces, nuevamente volvemos a la frase, de esta que decía William, ¿no? De que entonces todos los componentes son importantes. Y si no son importantes, puede originar un trabajo de mala calidad. Generalmente el marco teórico hace referencia a investigaciones realizadas anteriormente y que están sinérgicamente conectadas al problema de investigación que yo quiero estudiar, ¿no? Entonces, fíjense, la investigación mía tiene que estar conectada con otro tipo de investigación. Entonces, yo les cuento el caso que exponí el día martes. Decía, por ejemplo, el trabajo de investigación está relacionado con lo que hizo Cruz en café. En café quiso obtener estructuras cariogénicas. Es decir, el marco teórico fundamenta, respalda, es el referente del problema de investigación que yo estoy trabajando. ¿Qué más decimos que es el marco teórico? Generalmente el marco teórico, aparte de indicar investigaciones previas, sus autores, el año, etcétera, etcétera, debe señalarse cuáles fueron sus objetivos principales, cuáles fueron los principales hallazgos, a qué conclusiones se llegaron, ¿no? Por lo tanto, algunos dicen que el marco teórico constituye el grupo de conceptos o el grupo de constructos. ¿Qué es un constructo, verán? Generalmente el constructo es algo abstracto, pero que realmente yo trato de entenderlo, pero no sé escribirlo. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, si alguien me dice a mí, oye, ¿qué es para ti el alma? Entonces digo, el alma, sé lo que es, pero no puedo escribirlo. Ese es un constructo. Es decir, algunos conceptos que definitivamente yo tengo que tratar de interpretarlos para poderlos aplicar a mi realidad, para poderlos aplicar a mi fundamento de la investigación, ¿no? Yo he visto que algunas personas ponen conceptos totalmente desalineados, totalmente desajustados con la realidad. Es decir, ese es un constructo que no me está sirviendo mucho para poder explicar el problema de investigación, para poder explicar el fenómeno planteado. Es decir, el marco teórico me debe permitir a mí explicar mi problema de investigación, plantearme algunas interrogantes respecto al problema de investigación. ¿Qué más decimos también que es el marco teórico? Es la recopilación de material bibliográfico que la realizamos para poder realmente ejecutar mi trabajo de investigación, ¿no? Entonces, miren, es todo un trabajo de creación, es todo un trabajo generativo, en donde yo comienzo incluso a recolectar el material bibliográfico que más me interese, que más se ajuste a mi problema de investigación. Por eso siempre digo, cuando a veces yo preparo un protocolo, tengo que leer información que esté relacionada con ese tema, que sea relevante con ese tema. Fíjense, otros dicen incluso que el marco teórico, así como los músicos tienen su repertorio musical, ¿no? Es decir, dicen, a ver, vamos a participar en tal sitio, ¿no? Y dicen, el repertorio musical que llegamos son tales y tales canciones, ¿no? El marco teórico para el investigador viene a constituirse en el repertorio bibliográfico. Es decir, con lo que cuenta el investigador. Y miren, anteriormente incluso se generaban unas fichitas bibliográficas. Es decir, para generar una apertura de ese marco teórico que sea totalmente sistematizado, que sea totalmente catalogado. Entonces, en esas fichitas bibliográficas, realmente se catalogaba, se ordenaba, se sistematizaba el marco teórico. Hoy en día, con las herramientas informáticas que tenemos, pucha, existe, qué sé yo, una infinidad de cosas, caso que, qué sé yo, hablemos del Google académico, que permite formar, así como antes se hacían fichitas bibliográficas, permite formar una biblioteca virtual. Y luego yo voy seleccionando el material que a mí prácticamente me interesa. Entonces, fíjense la importancia entonces que tiene el marco teórico para yo poder ejecutar mi trabajo de investigación. Y entonces decía ayer este señor, este profesional mexicano, decía, el marco teórico por eso se llama marco referencial o fundamentación teórica. Porque viene a constituir el apoyo bibliográfico, el repertorio bibliográfico del problema de investigación que yo estoy planteando. Entonces, no ha sido cualquier cosa, pues, ¿no? A veces nosotros generalmente cuando dicen el marco teórico, dice, eso es fácil, ¿no? Vamos a un libro, copiamos y hacemos el marco teórico. El marco teórico realmente tiene que tratar de construírselo. Hay que al menos hacer el intento por parafrasearlo. Y ya les voy a indicar más adelante algunos tips, puntos que se podrían considerar para poder redactar el marco teórico. ¿Qué características entonces debe tener el marco teórico? Debe estar íntimamente relacionado con el tema de estudio.
no puede haber un divorcio, pues, ¿no? No puede haber un divorcio. Entonces yo digo, si estoy hablando de biodiversidad, yo no puedo empezar hablando, qué sé yo, las características fenológicas de la especie que estoy trabajando. Tengo que pensar de lo general o lo particular, es decir, de lo más grande, de lo más ancho, de lo macro, para ir bajando, ir aterrizando al tema de estudio. Otra característica fundamental que tiene que tener el marco teórico es la pertinencia. ¿Qué quiere decir la pertinencia? Que exista realmente una correspondencia entre la teoría y la práctica. Es decir, que la información que yo estoy levantando en mi marco teórico contribuya realmente a aportar al tema de investigación. De lo contrario, si no aporta en nada, no es relevante. Pasaríamos al siguiente término, que es realmente un marco teórico totalmente irrelevante, ¿no? Entonces, es de fundamental importancia la pertinencia y la relevancia. Cuando hablamos de la relevancia, me refiero a la novedad que puede tener el marco teórico, ¿sí? Es decir, que sea importante, que sea realmente algo que me vaya a aportar, algo que me vaya a permitir a mí crecer académicamente en mi tema de estudio. Entonces, tres características fundamentales que debe tener el marco teórico. Primero, debe estar íntimamente, sinérgicamente conectado con el tema de estudio. Segundo, debe tener pertinencia, es decir, debe tener una correspondencia con el tema que yo estoy investigando. Y tercero, debe tener relevancia, es decir, no ser una información totalmente desactualizada, totalmente desarticulada. Claro, hay a veces hay que poner también temas de libros que son clásicos, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, este joven que está trabajando, que va a trabajar la tesis en Zapotepamba, tiene, por ejemplo, información, qué sé yo, de Mackenzie, tiene información de Schumacher, tiene información de Prodan, que son silvicultores que trabajaron en dasometría a principios del siglo, ¿no? Pero esa información sigue siendo relevante, porque hasta el día de hoy yo no he sabido, al menos, que ha cambiado, por ejemplo, la forma de calcular el área basal, o no sé si ya la fórmula no sea 0.7854 por el DAP al cuadrado, o 0.0796 por el CAP al cuadrado, ¿no? Es decir, sigue siendo alguna información de carácter relevante. ¿Cómo se denomina nomás el marco teórico, ¿no? Existen diferentes denominaciones, ¿no? No hay una sola denominación. En algunos casos le llaman marco teórico conceptual, ¿no? Marco teórico conceptual. Es decir, es el repertorio donde realmente se van esgrimiendo los conceptos, las definiciones. ¿Para qué? Para poder sustentar mi tema de investigación, para que el investigador entienda, para que el investigador comprenda. Yo, por ejemplo, sabía que explicaba, le decía, ¿qué es la morfogénesis? Le decía, la morfogénesis generalmente es el desarrollo, es la génesis de nuevos órganos, ¿no? A partir de la multiplicación y la división celular. Entonces, el marco teórico le permite al investigador realmente irse empapando de la temática que está generando, de la temática que está investigando. Marco teórico referencial, lo que decíamos en antes, ¿no? El referente, el fundamento de la investigación. Nosotros llamamos revisión de literatura. En otros sitios le llaman fundamento teórico. Fundamento, miren, teórico. Es decir, es el que respalda al tema de investigación. Por eso hay que prestarle especial atención, verán, al marco teórico. El marco teórico, entonces, no puede estar desarticulado de mi trabajo de investigación. No puede estar desarticulado de los otros ítems del proyecto de investigación. Y por eso que dice William, todos los componentes de la investigación tienen que estar articulados, tienen que estar sinérgicamente conectados. Desde esa perspectiva, ¿cómo empezamos la estructura del marco teórico? Primero, es la fase del proceso de investigación, es decir, de buscar información, de ir catalogando la información, de ir sistematizando la información. Una vez que yo ya tengo sistematizada la información, comienzo a hacer la estructura conceptual. Es decir, comienzo a tener una tabla de contenidos, ¿no? Y digo, qué sé yo, a ver. Uno, el capítulo, por decirlo. Ese a su vez está jerarquizado a otro, ¿no? Y a su vez dentro hay un subtítulo. Es decir, estoy haciendo una estructura de los conceptos. Luego ya comienzo a hacer la construcción conceptual de manera jerarquizada. De tal suerte que yo les diga que se pueda leer en este método de escalera, ¿no? Es una muy buena práctica. Y es una muy buena, un plus, ¿verdad? Para uno poder entender el marco teórico. Es decir, si yo leo realmente del primer párrafo y en la primera página hay tres párrafos o cuatro párrafos, y si los entiendo tanto en lectura descendente como en lectura ascendente, quiere decir que los conceptos están jerarquizados. Es decir, que el párrafo uno está atado, está cosido, está hilvanado al siguiente párrafo. Yo me he dado cuenta en muchísimas tesis
que realmente están totalmente divorciados, están totalmente peleados. Es decir, no existe una jerarquización. Y finalmente, toda esa red de conceptos lo que nos permite es tratar, en definitiva, apoyar el objeto de estudio, el objeto de investigación. Eso es de fundamental importancia. La contextualización de mi objeto de investigación. Yo decía, por ejemplo, el día que expuse, le decía, mi objeto de investigación, qué sé yo, fue formar estructuras cariogénicas. No me interesa nada más. ¿Qué sé yo? ¿Y por qué no obtuvo raíces? No, ese era mi objeto de estudio. Entonces, el marco teórico apoya aquello. Es decir, para que realmente me permita respaldar, fundamentar la teoría del objeto de investigación que yo estoy trabajando. Entonces, esta es una estructura que hay que considerar cuando uno elabora, cuando uno construye el marco teórico. Desde esa perspectiva, entonces, primero tenemos que planificar. Fíjense, entonces miren, la construcción del marco teórico no es ir, qué sé yo, a la ligera y buscar información y articular información. No, primero tiene que ser un trabajo planificado. Y yo creo que en todas las actividades del quehacer humano, todo tiene que hacerse en base a una planificación. Yo por siempre digo que para mi modesta manera de pensar, realmente mi filosofía de trabajo es la planificación y el orden. Igual para construir el marco teórico, tengo que planificarme. Una vez que me planifico, comienzo a documentarme, ¿no? En ese proceso de planificación y documentación, yo puedo discriminar incluso información. Yo puedo eliminar información. Es decir, de manera deliberada, el investigador, qué sé yo, puso en su biblioteca virtual una cantidad de información, pero luego la comienza a discriminar. Luego la comienza de manera intencionada a eliminar, porque en el proceso de documentación se está dando cuenta que no le aporta en nada. No le aporta en nada. Yo, por ejemplo, siempre me quedo un poco sorprendido en muchos trabajos de investigación de tesis, ¿sabes?, que se hace en manejo forestal, que le incluyen, por ejemplo, que son las medidas del BAP y la altura. Y no calculan el volumen. Entonces, ¿y para qué hicieron ese trabajo? ¿Para qué hicieron ese trabajo en vano? Y el tesista se sacó el aire midiendo en el campo y la ponen en anexos. Ponen una tabla de ahí del BAP, de la altura, del cálculo del volumen, y no aparece por ningún lado en el documento de la tesis. Entonces, el primer paso para la construcción del marco teórico, la planificación. Después de eso, comienzo a documentar mi marco teórico. Y luego comienzo el proceso de parafraseo, el proceso de redactar el marco teórico, construir el marco teórico. Entonces, el marco teórico no es hacer, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, control C y control V. Es decir, hay que tratarlo de redactar. Hay que tratarlo de irlo parafraseando. Planificar, documentar y redactar, entonces, la estructura del marco teórico. Y aquí viene ya la forma de jerarquizar el marco teórico, la jerarquía del marco teórico, ¿no? Esto es otra cuestión también que muchos investigadores ni siquiera la conocen, ¿verdad? A ellos les da igual que el capítulo 1 sea capítulo 2 o viceversa, que el título 1 sea subtítulo o viceversa. No es así. Tiene que estar coherentemente hilvanado. Tiene que haber una coherencia, por ejemplo, entre el capítulo, el título y el subtítulo. Esto es súper importante, ¿verdad? Y créanme que con esto sí yo me he topado con una cantidad de tesis, ¿verdad? En donde definitivamente a veces el título es más que el capítulo, o el subtítulo incluso es más que el capítulo. Es decir, no existe una coherencia, no existe una jerarquía. Jerarquía me refiero desde el punto de vista de la magnitud del contenido. Eso es la jerarquía. Es decir, por ejemplo, si yo estoy hablando de biodiversidad, entonces la especie no puede estar por arriba de la biodiversidad, pues, ¿no? Porque desde el punto de vista jerárquico, o desde el punto de vista, qué sé yo, de la coherencia, la biodiversidad, pues, comprende a las especies, las abarca a las especies. Recuerden que en la biodiversidad están los géneros, las especies, los ecosistemas y los saberes étnico-culturales. Es decir, tiene que haber una estructura coherente, tiene que haber una estructura jerarquizada del marco teórico. Esto es de fundamental importancia. Trabajarlo de esa manera, ¿verdad? De lo contrario, se convierte definitivamente, lejos de apoyar a la fundamentación de mi tema de investigación, no aporta en lo absoluto, no aporta en nada. Entonces, aquí es donde dice el profesor que nos decía a nosotros que tengamos la posibilidad de leer en forma de escalera, ¿no? Es decir, yo leo de aquí hacia abajo de manera descendente, o tengo la posibilidad de leer de manera ascendente. Este ejercicio, hagan, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Cuando ya construyan su marco teórico, denle una lectura, una hojita, cojan al azar y lean al azar así.
desde el capítulo 1 o hasta desde el párrafo 1 hasta el último párrafo de la hoja. Y luego cojan desde abajo hacia arriba para ver si tiene el mismo sentido. Ese es un ejercicio mental muy bueno, que a veces se conoce el ejercicio de la escalera, para poder realmente determinar si existe coherencia y existe jerarquía en la estructura del marco teórico. Es decir, entonces, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 debe tener coherencia, debe estar debidamente estructurado, coherente y jerárquicamente. Es decir, tiene que haber un hilo conductor entre un capítulo y otro capítulo para poder haber cohesión, para que pueda haber unión. No puede estar este capítulo de aquí divorciado de este capítulo, o el capítulo 2 divorciado del capítulo 3. Tiene que haber un hilo conductor, tiene que haber un nexo, tiene que haber una sinergia que los conecte, que les dé cohesión, que les dé unidad, de tal manera que ahí usted está sirviendo su marco teórico. El marco teórico está cumpliendo con el objetivo fundamental de apoyar al tema de investigación, de apoyar al problema de investigación. Y posteriormente va a permitir respaldar los resultados de su investigación. Va a permitir fundamentar sus resultados de investigación. Se va a constituir en el referente de su investigación. Pero créanmelo, les hablo con toda honestidad. Y esto realmente no nos enseñaron en la universidad, ¿verdad? Lamentablemente, cuando hacemos un trabajo para una asignatura o un ciclo, lo que sea, realmente construimos como salga, ¿no? Y por eso, en el ciclo que estuvimos con ustedes en cultivo de tejidos vegetales, hicimos realmente una investigación bibliográfica, ¿no? Que es diferente a una consulta bibliográfica. En la investigación bibliográfica debe haber coherencia, debe haber jerarquía, es decir, debe estar cohesionado los diferentes capítulos que yo presento en el marco teórico. Y para eso, entonces, existen algunos hilos conductores, ¿no?, que les voy a dar realmente como ejemplo para que ustedes los puedan tener. Entonces, entre los títulos, entre los subtítulos, tiene que haber coherencia, tiene que haber unidad, tiene que haber coherencia. Es decir, tienen que estar sinérgicamente conectados. Y una forma de poderlos conectar, existen algunas frases, existen algunas palabras que son clásicas, verán. Y justamente las decía ayer este doctor mexicano, decía, el marco teórico es de fundamental importancia construirlo, y que tiene que estar cohesionado, decía él, unido. Y una forma de unir, estos se llaman conectores palabritas. ¿Qué claves son las palabritas? ¿Ah? Usted comienza a hablar el párrafo 1, y para empezar el párrafo dice por consiguiente, o desde otra perspectiva, en este sentido, con estos antecedentes, son hilos conductores. Son hilos que cohesionan un párrafo de otro. Entonces, ahí estoy parafraseando. Ahí estoy construyendo el marco teórico. No quiere decir que construya todito el contenido. No. Estoy parafraseando. Estoy atando, estoy cosiendo, estoy uniendo cada párrafo. Estos términos, por consiguiente, desde otra perspectiva, en ese sentido, con los antecedentes anteriores, son generalmente términos conectores que permiten realmente cohesionar, en este caso, el marco teórico. Y de una vez, otros conectores que son súper importantes, ¿verdad? Y que realmente, a veces, cuando uno redacta técnicamente, es de fundamental importancia encontrar su utilidad. Hay dos palabras que para mí son claves en investigación, pero que la mayor parte de los investigadores, a veces, no las sabemos utilizar adecuadamente, y mucho peor, utilizar los signos de puntuación. Son dos palabras, ¿verdad? Pongan atención, anótenlas ahí. La una palabra es, sin embargo, y la otra palabra es además. Esas dos palabras para mí son claves, porque son conectores. En cambio, en el interior de un párrafo, sin embargo, y además conectan internamente una idea en el interior de un párrafo. Por ejemplo, y siempre el sin embargo, va seguido de dos signos de puntuación. O puede ir seguido de un punto seguido, aquí termina una idea, y está atando otra idea. El sin embargo y el además unen otra idea dentro de un párrafo. Por ejemplo, digo, punto seguido, sin embargo, coma. ¿Verdad? Punto seguido, además, coma. Y si no pongo punto seguido, el sin embargo y el además van antecedidos, de un punto y coma. Porque ¿qué hace el punto y coma, verán? El punto y coma rompe una idea, corta una idea. Darse cuenta cuando de repente lean un libro, y se aprende a leer un libro, ¿no? A veces en los libros uno comienza a leer y el autor mete un punto y coma ahí,
significa que automáticamente está entrando otra idea, relacionada lógicamente con el párrafo que está trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces, estas dos palabritas, sin embargo, y además, son hilos conductores dentro de un párrafo. Punto seguido, sin embargo, coma. Punto seguido, además, coma. Corta una idea y está poniendo otra idea. O si no quiero poner un punto seguido, tengo que poner punto y coma. Sin embargo, coma. Punto y coma, además, coma. Es decir, cuando yo digo sin embargo, cuando yo digo además, significa que estoy adicionando, estoy cohesionando una idea diferente. Fíjense, estos conectores que parecieran tan sencillitos son súper útiles en la redacción técnica. Son muy útiles en la redacción técnica. Entonces, realmente, aprovechemos de estos conectores para darle cohesión, para darle estructura, para darle coherencia a mi marco teórico. Es decir, el marco teórico, entonces, hay que irlo parafraseando. Esa es una forma de poderlo parafrasear. ¿Qué funciones tiene el marco teórico? Primero, entonces, participa en la construcción de un nuevo conocimiento. Les decían antes de que, creo que es Aristóteles o Sócrates, dice que todos en la vida tenemos mucho que aprender, pero también tenemos algo que enseñar. El marco teórico, realmente que nosotros ponemos en nuestro trabajo de investigación de tesis, nos va a permitir construir un nuevo conocimiento. Entonces, si no, claro, qué sé yo, alguien saca un protocolo, in vivo, in vitro, o alguien saca un protocolo para poder determinar muestras, no sé, a nivel de endocrinológico. Está determinando un protocolo. El día lunes, creo fue, martes, en la mañana escuché una conferencia, un ratito, he estado en clase, por ratito más he escuchado una conferencia de una médica jovencita, muy jovencita ella, de medicina, que hablaba sobre la influencia del cambio climático en las enfermedades alérgicas. Oiga, qué interesante, cómo ha construido conocimiento esa señorita, ¿eh? Una jovencita, ¿verdad? Una médica, incluso la conozco un poco porque sus padres son de Malacatos, ¿no? Y ella decía, por ejemplo, decía de que ha hecho investigaciones, ha determinado primero todos los factores climáticos del año 1960, decía, y nos mostraba una curva, cómo el clima en Loja ha ido incrementando, cómo se ha ido modificando la temperatura, y decía que eso está afectando, fíjense, ¿verdad? No hacen que afectaba. Decía que afecta en el sistema inmunológico, afecta en la cuestión de alérgicas, afecta incluso en el potencial reproductivo. ¿Escucharán, Bran? En el número de espermatozoides, en el número de óvulos que realmente se generan las personas. Miren, qué interesante. Está generando un conocimiento nuevo. Y por ende, tiene que estar respaldado con el marco teórico. Orienta el enfoque epistemológico. Es decir, prácticamente orienta los hechos. Orienta realmente los procesos. Recuerden que la epistemología, decíamos que prácticamente es el conocimiento, es el origen del conocimiento. Entonces, el marco teórico nos permite realmente generar un conocimiento. Brinda un marco referencial para interpretar los resultados de la investigación. Claro. Si yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, digo, estudios realizados por, no sé, voy a decir, Zambrano y no sé, Hidalgo, en el año 1000, Esa información me va a permitir a mí contrastar mi resultado. Cuando yo escriba la discusión, no discusiones, ¿verdad? La discusión de mi investigación, generalmente a mí me va a permitir contrastar. ¿Contrastar qué significa? Decir que mi resultado obtenido en mi investigación está sobre ese resultado obtenido por Zambrano e Hidalgo. O es inferior al resultado obtenido por Zambrano o Hidalgo. O es igual al resultado obtenido por Zambrano e Hidalgo. Anoche esta niña de agronomía me decía, ingeniero, créamelo. En donde más he sufrido, en donde más he batallado, incluso utilizo un término que siempre se usa, dice la parte que más me ha sacado canas verdes es la discusión. Porque para la discusión necesitamos tener un repertorio bibliográfico que me permita realmente apoyar mis resultados de investigación. Otra función se constituye en la guía para el investigador, para que el investigador no se sesgue, para que el investigador no se desvíe del problema de investigación. Entonces, fíjense entonces el marco teórico, lo importante que es, ¿verdad? Y a veces nosotros no le hemos brindado la importancia necesaria. O sea, nosotros nos hemos circunscrito a veces a ir a copiar en un libro, a hacer, qué sé yo, un control C, control V. El marco teórico cumple la función fundamental de orientar al investigador.
de constituirse en un verdadero hilo conductor entre el problema y la investigación que está realizando, es decir, entre la teoría y la práctica, de tal manera entonces que el investigador no se desvíe, no se desvíe. Entonces, yo les decía ese día de la ponencia que yo hacía, decía, para Emilio Muñoz, dice que el proceso es más importante que el resultado. Pero ¿cuándo pasa el proceso? El proceso se da realmente en ese caminar del día a día del investigador, desde que hace la siembra, desde que hace la evaluación, desde que todos los días está realmente monitoreando. Eso es de fundamental importancia. Y para eso necesita como marco referencial el marco teórico. Entonces, miren lo importante, las funciones entonces que constituye el marco teórico. ¿Qué se debe evitar? Estas son producto un poquito de las experiencias pequeñas que yo tengo revisando trabajos de investigación. Me he dado cuenta que muchos tesistas cometen este error, ¿no? Primero, presentan el marco teórico sin siquiera haber leído las fuentes seleccionadas. Esto es una máxima, ¿verdad? Yo siempre cuando les hago la revisión a los estudiantes, los tesistas, les digo, a ver, en la página 25, por decir algo, usted dice, aquí habla sobre, no sé, voy a inventar algo, ¿no? Habla sobre la propagación, ventajas de la propagación agámica. ¿Qué es eso de las ventajas de la propagación agámica? ¡Ni idea! Significa que nunca leyó esa fuente seleccionada. Yo me acuerdo, yo nunca me olvido, cuando yo me gradué de ingeniero forestal, cuando ya expusimos la tesis, papelógrafos en ese tiempo, no había Tatashow, qué lindo, qué cosa que les contaba antes, papelógrafos, y nos daban media hora para exponer. Entonces, cuando ya expuse la tesis, el director de la tesis era el ingeniero Víctor Hugo Blais, nos invitó a sentar, digo, tengan la bondad, futuros colegas. Sí, cuando ya dicen futuro colega, qué miedo, al mismo tiempo un sentimiento encontrado, ¿no? Le da gusto, pero le da miedo. Tengan la bondad de sentarse con colega, que vamos a iniciar la conversación de su tesis. Y nunca me olvido la pregunta que me hizo el ingeniero Víctor Hugo Blais. Uno se puede olvidar de todo, ¿verdad? Uno puede graduarse después de todo, PhD, post-PhD, máster, pero del grado terminal uno no se olvida, se acuerda mal, ¿verdad? Me dijo, a ver, tocayo, me dijo, abra su tesis en la página 15, por decirlo. Entonces yo abrí la página 15 y justamente hablaba sobre las especies invasoras de Galápagos. Yo se metí en Galápagos. A ver, decía, a ver, tocayo, desarrolleme ese tema. Y ahora sí, solo me hizo leer el título, abra la página 15, ella había visto que decía la página 15, entonces, abra la página 15, abrí la página 15 y decía, especies invasoras de Galápagos. Cierre la tesis, ahora sí, hábleme de la página 15, de las especies invasoras. Oiga, imagínense no conocer las fuentes seleccionadas, no haberlas ni siquiera leído. Ni idea. Pero yo me he dado cuenta que eso pasa en muchas tesis. Muchos tesistas realmente ni siquiera han leído las fuentes seleccionadas. Y cuando las incluyen, prácticamente imagínense que de repente le haga un asesor en el grado eso, que le diga, abra la página en su marco teórico o en la revisión de literatura, en la página 14, ¿no? Vea qué es el título y sobre eso hablen. Imagínense una cuestión de esas. Por ejemplo, imagínense, qué sé yo, el caso de lo están trabajando en propagación, no sé, habla sobre el asunto de la propagación, qué sé yo, desde el punto de vista homocigota, heterocigota. Y les hábleme, desglóseme lo que es homocigota, heterocigota. ¿Qué será? ¿Qué será? No seleccionó las fuentes seleccionadas. El otro grave error que deberíamos evitar es copiar textualmente grandes porciones de una obra, de un libro, sin recurrir al parafraseo. Es decir, a esa forma de ir interpretando, de ir poniendo hilos conductores. Es que nos acostumbramos a eso, ¿no? En la universidad hicimos eso. En la universidad nos mandaron un trabajo de consulta y a ver, los mismos profesores somos cómplices de aquello. En el ciclo anterior, una estudiante me decía una vez, ingeniero, ayúdeme con más información porque en este trabajo de un ciclo, me acuerdo, X, dice, tenemos que presentar la revisión de literatura, dijo el profesor, mínimo 50 hojas. ¿Para qué tantas hojas? Ah? Ya está comprobado, nadie lee más de 10 hojas. No, ingeniero, tienen que ser 50 hojas. Entonces, ¿qué? El mismo docente a veces lo estamos indilgando, lo estamos induciendo al estudiante a que copie textualmente una gran porción de un libro y luego hace generalmente como un parche, lo coloca ahí. ¿Qué posibilidades de hacer un resumen? ¿Qué posibilidades de hacer un parafraseo? Ninguna.
Y lógicamente a lo que nos acostumbramos, ¿no? Pero siempre dicen que la tecnología es buena y también tiene sus bemoles que no son tan buenos, ¿no? Alguna vez le preguntaban a unos pedagogos, decían, es importante que los estudiantes hoy desde jardín de infantes manejen ya un celular. Entonces él decía, tiene sus pros y sus contras. Decía, sí, porque realmente ese estudiante va a aprender más rápido, va a aprender más rápido. Y generalmente va a utilizar más su parte cognitiva, pero no porque se hace muy dependiente, se hace muy dependiente. Es decir, después se enseña solo a hacer el control C, control V. Es decir, hace realmente una copia y lo único que hace es pegar ese texto. Y entonces eso generalmente nos hemos venido acostumbrando. Y eso generalmente no es el marco teórico, porque no hay ningún parafraseo, no hay ningún resumen, ¿no? El marco teórico es una construcción, ¿verdad? Que hay que tratar de irla hilvanando, que hay que tratar de irla cohesionando. Y lo que es más, ¿no? Incluso que si alguien ya hace el trabajo de consulta, y ese suelo presta a otro. Y ese único que hace es control C, control U, y de repente no avanzó a marcar la última fila. ¿Cierto? No avanza a marcar la última fila, y resulta ser que su marco teórico, esa parte de ser copia, es incompleto. Es incompleto. Porque en la copia que hizo, no copió, que se dio las tres últimas filas. Entonces, esto no se debe hacer nunca. ¿Qué más no se debe usar? Usar fuentes. Ustedes saben que el internet tiene una cantidad de información. Una cantidad de información. Y, perdón que le interrumpa. Viviana está queriendo entrar a la clase. Ya, mi señor. Muchísimas gracias, Jordi. Es la ventaja de tener un asistente de cátedra. Pilas. Muy bien, Jordi. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es que cuando ingresan estudiantes, yo con la presentación no los veo, ¿no? Entonces, gracias. Les decía, de que generalmente la validez que tiene el internet, ¿no? El internet, pues, te encuentra de todo. Yo me acuerdo cuando, en la segunda oportunidad que tuve la posibilidad de ser decano, ya había un poco gran internet, pero no mucho. Y me acuerdo que mi secretaria, que fue la secretaria de la carrera de Ingeniería Forestal, que les contaba a ustedes cuando yo fui estudiante, ella coincidentalmente fue, las tres veces que yo fui decano, fue mi secretaria. Y yo me acuerdo que ella sabía bastante, ¿verdad?, de tecnología, manejaba muy bien la tecnología. Y recién estaba saliendo el internet. Y entonces ella me sabía decir, venga, ingeniero, para indicarle algo. Yo no sabía. La verdad que yo soy bastante neófito en la cuestión de la tecnología. Bueno, manejo a chulla dedo y todas las cuestiones todavía. Soy quedado, ¿verdad? Quedado soy. He aprendido muchas cosas de ustedes, de los estudiantes. Jordi me enseñaba muchas cosas. Y me acuerdo que me dice, venga, dice, mire, recién salió el Google, ¿verdad? Imagínense, Google. Dice, es fabuloso este Google. ¿Cómo así? ¿Qué hace ese Google? Dice, ponga usted, a ver, ¿qué quiere averiguar? No sé, usted diga. Dice, voy a poner aquí discurso para el Día de la Madre. Yo la ponía ahí y salía cantidad de cosas. Claro, el internet tiene esa ventaja, ¿no? De tener información relevante, pero tener también información que a veces se convierte en una basura informática, ¿no? Y hay algunas páginas en el internet, como que sea monografías.com, no sé, el Rincón del Vago, etcétera, etcétera, que a veces no permiten dar una información fidedigna que se ajuste a un trabajo de investigación de tesis, ¿no? Y por eso a veces siempre yo les recomiendo mejor recurrir a Google Académico, ¿no? Google Académico, en cambio, sí se responsabiliza la fuente. Es decir, siempre es importante cuando uno obtiene información de vía online o vía internet, que siempre haya quien se responsabilice, ¿no? Por ejemplo, en Google Academia incluso hay el investigador, dice hasta cómo quiere que lo citen. Pone ahí hasta cómo quiere que lo citen, con norma Zappa, 2000, bueno, todas las versiones pone ahí. Él pide incluso que lo citen de esa manera. Pero en cambio hay información en el internet, qué sé yo, que nadie se responsabiliza. Si nadie se responsabiliza, significa que esa información no tiene credibilidad, no está garantizada. Entonces, en un trabajo de investigación de tesis, no nos podemos arriesgar a poner este tipo de información que no tiene una validez académica. Citar teorías, escuelas o conceptos sin conocer realmente su aplicabilidad o sin poder explicar aquello. Yo siempre veo que hay estudiantes, oiga, es curiosísimo, ¿verdad?, que redactan información, cantidad de cosas, y no entienden absolutamente nada. Incluso con qué intención la puso el autor. Puede estar relacionada con otra cosa totalmente diferente.
No tiene nada que ver con su trabajo de investigación. Es decir, está haciendo una interpretación errónea del hecho. Entonces, la información que usted recabe, la información que usted cite, tiene una información que usted la pueda explicar, que usted la pueda interpretar. Es decir, incluso saber con qué intención la preparó el investigador. La información que se encuentra en el Internet, en donde hay un autor responsable, generalmente tiene mayor validez académica, tiene mayor credibilidad desde el punto de vista académico. ¿Qué más se debe evitar? Generalmente, no citar al autor o no citar a los autores. Esto sí es terrible, ¿no? Eso decía esta niña, decía, anoche me decía, dice que el URCUM permite, es un programa informático que corre todo el texto. Y dice, uno hay que estar cruzando los dedos para que no sobrepase el 30% del plagio, porque hasta el 30% se acepta. Es decir, necesitamos de manera así, pero obligatoria, citar al autor. Si no cito al autor, me estoy convirtiendo yo en autor de esa información que no me pertenece. Y si no me pertenece, entonces generalmente puedo meterme incluso en un asunto de carácter legal. Miren, algunos casos que se han dado en el país de autoridades, qué sé yo, que en su momento, en su tiempo, se graduaron y que definitivamente pues hicieron un control C, control V, ¿no? Sin citar al autor. Es que cuando usted cita al autor, generalmente le está dando un mérito al autor. Le está dando un mérito al autor. Le está dando el crédito al autor. Fíjense que hoy en día ya no solo es necesario escribir un artículo científico. Hoy en día es importante escribir un artículo científico, pero más importante todavía es que lo citen a usted. Ahí está el mérito ahorita, ¿verdad? Incluso ahorita hay contadores de citas bibliográficas. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo citaron, qué sé yo, a Víctor Hugo Alomán? No ha citado nadie. ¿Qué relevancia tiene ese artículo? Sirve de nada. Y les contaba, en cambio, este médico que alguna vez vino a Caloja. Dijo, disculpa, tengo un articulito, dijo. Pero trabajé sobre el Alzheimer. Y prácticamente lo están aplicando en el mundo entero. Lo están citando millones de veces, así como hablan de las redes sociales, ¿no? Es decir, hoy en día, el autor exige que lo citen. Porque de esa manera, entonces generalmente le está dando usted crédito al autor. Entonces, por favor, si tengo que repetir en el párrafo que es nuevamente el autor, pues tengo que ponerlo las veces que sean necesarias. La mayor parte de los trabajos de investigación bibliográfica, que le llaman consultas bibliográficas, son parches, ¿no? Son parches totalmente desarticulados, totalmente incoherentes el uno con el otro. No hay ninguna jerarquía, no hay ninguna cohesión. Uno revisa un trabajo de consulta bibliográfica y resulta ser que el primer párrafo dice una idea, el segundo párrafo dice otra idea diametralmente opuesta a la anterior, el tercero no tiene nada que ver, está totalmente divorciado. Es decir, se convierten en verdaderos parches. Parches bibliográficos lo llaman algunos autores. Es decir, prácticamente cada párrafo es una idea diferente. Cada párrafo es un libro diferente, incluso. No hay ninguna coherencia. Hay que tratar de que, como veíamos anteriormente, tratar de darle cohesión, tratar de unir, tratar de hilvanar, tratar de conectarlo sinérgicamente a los diferentes, qué sé yo, capítulos, a los diferentes títulos, a los diferentes subtítulos, a los diferentes párrafos que tengo en el trabajo de investigación. Y finalmente, generalmente construir párrafos totalmente largos, cuyos contenidos no tienen ninguna relación con el título o el subtítulo correspondiente. Oiga, yo he visto eso. A veces yo les decía a ustedes, ¿qué quiere decir aquí? Dices que quiero poner tal cosa. Pues es el título. Es decir, usted está leyendo un título y realmente lo que dice en el contenido es otro. Está divorciado, está incoherente el título con el contenido que usted está presentando. Y eso es el cuello de botella de nuestra universidad y de la Universidad Ecuatoriana en particular, no solo de la Universidad de Loja, ¿verdad? De todas las universidades del país. Ese es el cuello de botella. Es decir, generalmente nos acostumbramos a hacer ese famoso control C, control V, y generalmente los títulos y subtítulos no se corresponden. No existe coherencia, no existe cohesión. Entonces, miren, el marco teórico debe tener estas cualidades. Entonces, quiero que el marco teórico que ustedes lo vayan preparando, primero sea un proceso pensado, sea un proceso razonado, y lógicamente proceso construido. Entonces, en función de eso, queda aquí ya las indicaciones para poder construir
el marco teórico de nuestro proyecto de investigación en base a lo que hemos visto en la clase del día de hoy. Entonces, por favor, el marco teórico, conclusión final, entonces, el marco teórico generalmente es un repertorio bibliográfico que es construido por el investigador y que permite dar el fundamento, la referencia, la base al tema de investigación planteado. Muy bien, hasta ahí. No sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto para ir terminando. Sí, yo le tenía una consultita. Esta tarea, o sea, este le vamos agregando a la matriz, ¿verdad? A la matriz que nos dio la vez anterior, en la asignación anterior, ¿o es muy aparte? Muy buena pregunta, Valeria. Le dije la matriz. La matriz es parte de la planificación estratégica. Solo sirve para orientar cada uno de los contenidos. Pero ya ahorita en el proyecto que me van a presentar ya tiene que estar todo de corrido. Ya no en la matriz. Es decir, la matriz solo me sirve como una pregunta orientadora, ¿no? Pero todo el contenido, todo el documento tiene que estar ya redactado, Fabiolita, ¿sí? Es decir, la matriz solo me sirve para poder ordenar los ítems, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos ya los ítems que les he dado, ¿no? Es decir, los otros ya los revisamos, y por eso digo, los que todavía no tengan bien articulado su problema de investigación, por favor, háganlo bien. Formulen bien sus hipótesis, ¿no? Porque vienen los otros ítems, y nos faltan los que voy a dar a continuación, ¿no? A continuación ya nos faltan otros ítems, y dijimos, no porque tengan un poquito contenido sean menos importantes, ¿no? Según William, todos son importantes. Es decir, así, qué sé yo, sea el cronograma, si sea el presupuesto, van a ver ustedes que todos tienen su importancia. Entonces, Fabiolita, la matriz nos sirve solo como un referente para poder ordenar los ítems y ya tengo que construirlos como texto. ¿Estamos, Fabiolita? Sí, ingeniero. Inge, otra consultita. En el caso de la presentación en PowerPoint, ¿incluimos también lo que es lo que acabamos de ver del marco teórico? A ver. En la exposición, solo puedo poner títulos y subtítulos, nada más. Título, es decir, quiero ver el marco conceptual que dijimos. Es decir, el título, el subtítulo y el poniendo, nada más. Es decir, este es mi repertorio bibliográfico, pero no quiero que me lo expongan, ¿sí me entienden? Porque ahí nos van a faltar los 6 minutos. Por favor, ejercitémonos para poder exponer en los 6 minutos, ¿sí? Para poder exponer, ejercitémonos para eso, ¿no? Es decir, en el marco teórico, solo expongo, se puede decir, la estructura del marco teórico. La estructura del marco teórico. Con títulos, subtítulos y todo lo que tenga para allá, ¿no? Incluso el día de la exposición dice, este es mi marco teórico referencial. O este es mi repertorio bibliográfico referencial. Pero no tienen que exponérmelo. No tienen que decir, a ver, por ejemplo, ¿qué es la propagación de GAMI? No. Solo los ítems que he dado. Igual ya en la justificación y la problemática, solo punteaduras con viñetas, muy rápida, para poderlo hacer en 6 minutos, porque no, lo contrario, créanme que en ninguna hora lo hacen, ¿no? Entonces, si yo le pongo todito lo que es la problemática nuevamente, pues no avanzo a exponer. Entonces, la problemática tengo que ponerla solo en cuestiones bastante, bastante concretas, en viñetas, por ejemplo, para poder explicar. ¿Estamos? ¿Preguntas más? Sí, muchísimas gracias, esas eran mis dudas. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? ¿Quedó claro lo que es el marco teórico? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Bueno, voy a prender mi cámara porque justamente esta es la última clase y quiero realmente decir algunas cuestiones, ¿no? Primero, entonces, revisemos lo que nos queda de la planificación académica de la asignatura. Entonces, si Dios lo permite, el día jueves 6 de enero tenemos la exposición de los perfiles de los proyectos de investigación de tesis. Por favor, entonces, tratemos de ejercitarnos la exposición para hacerla en 6 minutos. En ese tiempo nos vamos a ejercitar. Miren, el día de la exposición yo tenía 23 láminas, tenía el día de la exposición, y teníamos 15 minutos, pero había que dejar unos 3 minutos para preguntas, ¿no? Entonces, hay que prepararse, hay que repasar. Si uno no repasa, ni así me den una hora. Yo podía haberme entretenido en algo, que si yo... A veces el investigador se apasiona, por ejemplo, a mí me gusta mucho la caliogénesis, porque me encanta eso. Imagínense que yo era apasionado y me quedo ahí cuando veo, ¡pah! ¡Qué tiempo! Y estaba recién en la lámina 10, pues, y me faltan 13 todavía. Entonces, por favor, prepárense, repasen, por favor, repasen, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer esa exposición, ¿no? Bien, como esta es la última clase del año 2021, en primer lugar, permítanme agradecerles por el privilegio que me han brindado de trabajar con ustedes, ¿no?
Yo siempre soy muy agradecido de ustedes. Yo realmente tengo el inmenso privilegio de conocerlos a todos y cada uno de ustedes desde el primer ciclo, y conozco realmente de la valía como personas, como seres humanos. Conozco de la valía como el talento que tienen como estudiantes. Para mí es un verdadero honor y un privilegio trabajar con ustedes. Y quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón, primero por permitirme ingresar a sus vidas, ingresar a sus hogares con un mensaje que contribuye a la formación académica de ustedes, pero sobre todo a mí siempre me alienta contribuir a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo siempre me hago eco de esas palabras que mi mamá todas las mañanas me insiste, nunca te olvides de agradecer, porque definitivamente el trabajo es fundamental, el trabajo es vida. Y dando gracias a Dios, dando gracias a ustedes, ustedes me permiten trabajar. Muchísimas gracias. Yo siempre digo que para mí los estudiantes son la columna vertebral, son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí pueden haber los mejores profesores con los más altísimos títulos académicos, pero si no tenemos estudiantes motivados, no tenemos estudiantes realmente talentosos como son ustedes, definitivamente ningún proceso de enseñanza-aprendizaje va a funcionar. Así que realmente aprovecho de este espacio para poderles agradecer a ustedes el privilegio que me dan definitivamente de poder trabajar con ustedes. Yo siempre digo que yo tengo el inmenso privilegio de trabajar con ustedes, que son verdaderos talentos humanos, ¿no? Ustedes son un grupo en donde a veces uno dice claramente que son muy difíciles de olvidar, son muy fáciles de recordar, ¿no? A todos realmente les tengo un aprecio y un cariño muy especial. Muchas gracias por todo. Y realmente aprovecho de este espacio que es la última clase del año 2021 y dicen que realmente que en estas épocas navideñas debe aflorar el espíritu de la paz. Yo digo que no es así, tiene que ser todo el tiempo, tiene todo en toda la vida uno tiene que manejar un lenguaje que sea un lenguaje de paz, un lenguaje de amor, no solo en estas épocas. Y por ello quiero aprovechar de este espacio, primero porque uno dice que cuando llega fin de año, eso estoy convencido, hay que hacer de alguna manera un balance de las cosas buenas y de las cosas malas. Yo diría que entre una de las cosas buenas es tener el privilegio de contar con ustedes para poder trabajar. Para mí realmente es una cuestión importante. Sin embargo, también quiero pedirles disculpas, quiero que me perdonen tal vez si en ese fragor de quererles enseñar, en esa actividad académica que a mí me apasiona y que es mi vida, que es lo que más amo hacer, posiblemente cometí algún error y alguien lo agredí o alguien tal vez lo ofendí de manera peyorativa. Nunca es mi intención hacerlo aquello, así que les pido disculpas si de repente alguien se sintió aludido por alguna cuestión, pero solo lo hago con la intencionalidad de que sean extraordinarios profesionales, pero mejores seres humanos. Así que quiero aprovechar de este espacio para desearles desde lo más profundo de mi corazón que puedan tener unas fiestas tranquilas, que puedan compartirlos, que puedan en familia, para que realmente puedan llevar la fiesta en paz, pero sobre todo quisiera que el próximo año sea un año cargado de muchas bendiciones, un año cargado de muchos éxitos, tanto en el plano personal, en el plano académico, en el plano familiar. Yo siempre digo que si le va bien a la familia, nos va bien a nosotros como forestales. Nosotros claramente dicen que detrás de un gran forestal hay una gran familia, ¿no? Así que quiero aprovechar de este espacio, sí, para desearles que tenga un año extraordinario. El próximo año es un año contundente en la vida de ustedes. Algunos de ustedes incluso ya se titularán como ingenieros e ingenieras forestales, así que les deseo que tengan el mejor de los éxitos en todos los aspectos, tanto en el plano personal, en el plano académico, en el plano familiar. Definitivamente que el año sea un año fructífero, que sea un año bueno para todos, que nos traiga mucha aventura, que nos traiga mucha felicidad. Les deseo lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Por favor, síganse cuidando mucho, que parece que esta pandemia incluso nos va a dar nuevas sorpresas con esta nueva variante del virus que dicen. Y yo siempre digo que si nos cuidamos nosotros, cuidamos a la familia, que es lo más importante, ¿no? Y no se olvide lo que siempre estamos diciendo, que todo es circunstancial porque llega, sucede y pasa. Ya este año es historia, ya prácticamente en la asignatura de proyectos de investigación, ya llegó, sucedió y pasó. Y estamos aprestándonos para recibir, si Dios lo permite, el próximo año, ¿no? Nunca se olviden lo que siempre estamos hablando también, de que es importante nomenclar, de que es importante decir, puedo decir cosas buenas, ¿no? Cosas que realmente permitan edificar, cosas que permitan construir. Y siempre esa gratitud y amor que debemos tener por nuestra familia es de fundamental importancia. Yo siempre me llevo ese término que dice que en la vida uno no debe tener cosas que mostrar, debe tener realmente muchas cosas que contar, ¿no? Muchas anécdotas que contar, muchas experiencias que contar.
porque a veces siempre dicen que lo bueno nunca es fácil, pero lo fácil nunca es bueno, ¿no? Y acá estamos en esta vida, no para impresionar absolutamente a nadie, sino estamos acá para poder inspirar ternura, inspirar amor, inspirar comprensión. Si realmente pude llegar con el mensaje, me siento inmensamente feliz. Y aunque haya llegado a uno, y ese uno se constituya en un afecto multiplicador, para mí sería súper interesante. Así que acostumbrémonos a dar las gracias, acostumbrémonos a valorar lo poco o lo mucho que tengamos, porque definitivamente esa es la mayor virtud que tenemos. Y yo creo que esta pandemia nos ha enseñado cosas súper importantes, ¿no? El valor de la familia, el valor de lo sencillo, el valor de lo pequeño, porque yo siempre digo que en las cosas pequeñas están las cosas grandes de la vida. Ahí están las cosas grandes de la vida. Y que realmente el esfuerzo que están poniéndole ahora, yo les aseguro, así, pero con plena seguridad, les aseguro que es el éxito del mañana. Así que realmente expresemos ahora en estas fechas que dicen que hay que hacerlo, y digo que todo el tiempo hay que expresarlo, realmente ese amor, esa gratitud que sentimos por la familia, realmente lo que no se nomencla, lo que no se nomencla, no existe, no existe. Y realmente manifestémoslo ahora que realmente se vienen estas épocas navideñas, ¿no? Y nunca se olviden esta frase que dice que la familia es una verdadera bendición, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos demostró de que la familia es el núcleo más importante de la sociedad y que cada vez tenemos que tratar de construirlo de la mejor manera para tener una sociedad de futuro, ¿no? Yo creo que eso es de fundamental importancia. Los verdaderos amigos son un tesoro, realmente amigos en los cuales uno puede confiar, amigos en los cuales uno realmente puede crecer como persona, crecer como ser humano, porque a veces son las personas que a uno le hacen caer en cuenta en los problemas, en las dificultades. Generalmente el amor es un verdadero privilegio también, el amor es lo que mueve al mundo, es uno generalmente de las fuerzas vitales que tenemos los seres humanos, pero sobre todo la vida es un regalo, la vida realmente es un verdadero aprendizaje que hacemos todos los días, así que les deseo que pasen de lo mejor, que se cuiden mucho y que el nuevo año realmente se haga realidad, se materialicen. Esas ideas que están siendo ideales se convierten en una preciosa realidad. Así que muchísimas gracias por todo. Les deseo el mejor de los éxitos y si Dios lo permite, pues nos vemos en el próximo año. Que les vaya extraordinariamente bien. No ordinario, sino extraordinariamente bien. Que estén muy bien. Hasta luego. Que estén muy bien, estimadísimos. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, igualmente.